Inicio esta sesión de Consejo Municipal, siendo las 4:19 y pidiendo las excusas respectivas a cada uno por la demora del inicio del Consejo, damos por iniciada esta sesión de Consejo Municipal en terreno. Vamos a saludar a todos y todas quienes nos acompañan, en especial a la dueña de casa que nos ha recibido acá con mucho cariño. Vamos a dar inicio a la tabla y, como ya es tradición en cada uno de nuestros consejos en terreno, vamos a partir con el primer punto, secretaria. El primer punto es correspondencia. Llegó correspondencia de control, un informe final de fiscalización a inmuebles ubicados en establecimientos educacionales destinados a cuidadoras DAEM, y fue ingresado el martes 26 de marzo en sus respectivos correos. El siguiente punto. El siguiente punto es una exposición, saludos y palabras de bienvenida de la presidenta de la Junta de Vecinos 13 Rural Cufeo Oriente Camán. Expone la señora Irene Barría Romero, presidenta de la Junta de Vecinos número 13. Le vamos a dar un gran aplauso a Irene mientras se sienta por recibirnos en este lugar. Irene, toda tuya la palabra. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero saludar a la estimada alcaldesa, señora Carla Amman, al honorable Consejo Municipal, que he tenido el privilegio de conocer a casi a todos los concejales, a todas las personas presentes que están acá, que vienen por algún proyecto, subvenciones. Darle la bienvenida a nuestro querido sector de Camán y agradecerle y estar feliz de que hayan venido a hacer un consejo municipal acá en nuestro sector, que también, o sea, se acuerdan de los sectores rurales y así también conocen los sectores, de donde trabajamos nosotros como dirigentes y todo lo que lo esforzamos por nuestras comunidades. Así que le damos la bienvenida y igual hoy día hicimos el esfuerzo, llegamos a las 9:00 a.m. para poder cocinarle y compartir con ustedes. Así que muy bienvenido a todos. Gracias. Como ya es tradición, vamos a darle entonces unos minutos a cada concejal y concejala también para saludar a los vecinos. Don Cristóbal Rosa. Muchas gracias, secretaria. Gracias, alcaldesa. Saludar a todos los equipos municipales, a los colegas concejales, concejala. Pero sobre todo con mucho cariño saludar a usted, doña Irene, y también a los dirigentes que están del sector, con el momento de dislexia correspondiente. No, alcaldesa, más que nada estar contento porque ya yo he perdido la cuenta, no sé qué número de consejo en terreno es este, pero yo quiero relevar nada más la importancia de esta política, que es básicamente el espíritu de llevar el municipio a los territorios en vez de que ellos tengan que ir al municipio. Y en ese sentido ya hemos estado en muchos sectores, hemos estado en Casablanca, Los Molinos, hemos estado también en Población, en La Pablo Neruda, Huellelhue, que fue la instalación, además. Entonces, a mí me pone contento, alcaldesa, primero que todo, que tengamos esta iniciativa, que además es inédita. Yo creo que es muy valioso eso, y que sobre todo lo que nos permite es empaparnos en el mismo territorio, como usted dice, donde ustedes hacen su dirigencia, empaparnos de primera mano de sus problemáticas, ¿no? Sobre todo para algunos, en mi caso, lo digo como con un poco de pudor, pero es primera vez que vengo a Camán, entonces, pero reconocerlo solamente también enaltece, así que en ese sentido contento de estar acá por primera vez, conocer el sector y también por primera vez también poder conocer lo que viven en su día a día, ¿no? Es un sector, por lo que vos constatás en el viaje, veníamos en busca de los colegas, un sector alejado, la accesibilidad tiene algunos problemas de conectividad, como pudimos ver con los colegas cuando llegamos, entonces tiene sus particularidades el sector que hace que nos pongan en perspectiva los desafíos que tenemos acá, tanto como municipio como las demás instituciones, como el gobierno regional, que tenemos que articularnos para poder solventar las necesidades de este sector. Así que ansioso también del break, alcaldesa, porque escuché que cocinaron, así que sí, así que ahí vamos a probar la mano, pero también para que podamos interactuar con los dirigentes también en el break, alcaldesa. Así que muchas gracias por el cálido recibimiento, está la sede calentita, así que da gusto así también tener el consejo, es mucho mejor que estar en la sala helada y fome del consejo municipal. Así que yo contento de estar acá. Muchas gracias, alcaldesa. Muchas gracias, concejal Cristóbal Rosas. Don Lucio Sangüesa. Muchas gracias, secretaria. Primero, saludar a todos y todas. Irene, directiva, dirigenta, dirigente, colegas, tanto concejales como funcionarios municipales. No, yo simplemente quiero decir que
Cuando un municipio tiene una impronta transformadora, yo creo que eso también se tiene que reflejar en actuaciones que tienen un carácter político. Y la decisión de estar en el territorio, efectivamente, es una decisión política. Sería mucho más cómodo para el municipio estar simplemente en la sala región de Los Ríos, pero creo que las señales en política son sumamente importantes. Entonces, si bien nosotros hemos sido una administración, y se agradece ahí a la alcaldesa y a su equipo que trabaja fuertemente con los sectores rurales, partiendo de una premisa básica e importante, que todos los valdivianos tenemos que tener la misma categoría. Y que no pueden haber valdivianos ni valdivianas de primera, segunda y tercera categoría de acuerdo a dónde naciste o de acuerdo a qué sector de Valdivia te tocó ocupar, ya sea por destino o por decisión propia. Y efectivamente yo creo que hay una deuda histórica del Estado de Chile, de los municipios en general, pero sobre todo el Estado con los sectores rurales. ¿Ya? Hoy día, como lo dijo claramente Cristóbal, tenemos problemas que sobrepasan. Ustedes no tienen APR acá, por ejemplo. Ustedes tienen agua de pozo todavía y si se corta la luz también se quedan sin agua. Ya, que es lo que a mí me tocó vivir durante prácticamente 10 años en el sector rural donde yo vivo. Entonces, efectivamente queda mucho para avanzar, pero aquí estamos para poder colaborar. Tanto desde el municipio como desde las demás entidades públicas, porque el objetivo no puede ser otro que el día de mañana todos los valdivianos y valdivianas, independiente de donde hayamos nacido o donde hayamos decidido vivir, tengamos los mismos derechos, al menos un piso básico que dice relación con el agua potable, que dice relación con la conectividad, tanto desde el punto de vista del transporte como la conectividad digital. Así que eso, Irene, muchas gracias y el almuerzo estaba muy rico, te lo agradezco. Muchas gracias, concejal Lucio Sangüesa. Don Marcos Santana. Muchas gracias, secretaria. Saludar a la alcaldesa, a concejala y concejales, a todos los dirigentes, funcionarios y principalmente a Irene. La conozco a hartos años, Irene. Primero quiero destacar su gran trabajo que está haciendo acá en el sector rural junto a su directiva. Destacar que a pesar de las dificultades de tener un sector muy aislado, con cero conectividad de internet, donde todo el mundo globalizado se mueve a través de cosas tan simples como redes sociales. Acá adelante estábamos con todos tratando de alguna forma de conectarse para poder mandar un mensaje y no teníamos la opción. Imagínense vivir todos los días así los vecinos y vecinas, es complejo. Entonces estas son las cosas que realmente le dan sentido cuando uno descentraliza el gobierno comunal, como le dicen, le gusta decirlo mucho a Guido, el municipio, y lo lleva a distintos lugares y ve la complejidad. Pero también hay un tremendo esfuerzo, sacrificio de parte de los equipos municipales que están acá presentes, de poder tener además una transmisión en vivo, que también es compleja, porque queremos llegar de alguna forma a todos y a todas, pero también queremos acompañarlo, porque estas son señales. Señales de que el municipio quiere estar en terreno, que el municipio no solamente son palabras, también son hechos, que los concejales y concejales estamos acá porque nos interesa estar en el territorio también, conocer las dificultades de poder llegar acá y las necesidades de poder estar acá. Creo que es parte fundamental del trabajo. No se pueden hacer políticas públicas, ni comunales, ni regionales, ni nacionales, si no conoces la realidad. No puedes estar desconectado del mundo de lo que está pasando si no estás conectado con los vecinos y vecinas, y creo que es la forma de estar acá, llegar acá. Así que, primero que todo, reconocerlo a ustedes como dirigente, que es difícil estar acá. Agradecer todo el tremendo trabajo que han realizado con el tema de emergencia, que tienen la primera embalse de emergencia rural. Imagínense el tremendo trabajo. Faltan muchas cosas, obviamente le falta mejorar la sede, que es uno de los temas, creo, importantes a futuro. Están trabajando muy bien también con las empresas, con las forestales, porque ustedes están rodeados de bosque y forestal, y también con las nuevas empresas que van a hacer el parque eólico, Camán. Así que se le vienen grandes desafíos, pero el municipio tiene que estar a la altura, presidenta. Estamos acá a su servicio para poder trabajar en conjunto, y agradecer al municipio, a la administración, que también pueda descentralizar, porque, insisto, igual comparto lo que dice el concejal Sangüesa, son señales políticas. Si no lo interesara, simplemente hacemos los consejos en la tranquilidad, en la sala región de Los Ríos, y no estaríamos acá compartiendo con usted y viviendo la realidad del sector rural. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, concejal Marcos Santana. Doña Natividad Manqui. Muchas gracias, secretaria.
saludar a todos quienes hoy día nos acompañan, saludar también a través de Irene a los vecinos de Camán, a quienes hoy día están acá, pero a los que no pudieron llegar también. Yo creo que uno de los mayores desafíos cuando se asumió la administración municipal fue generar esta descentralización municipal. El pensar que no todas las decisiones y no todas las ideas se deben realizar desde el edificio consistorial, no sin tener la participación y la visión también de los vecinos y en especial de los territorios más alejados de la comuna. Y en esa descentralización yo quiero también felicitar la creación de la delegación de la zona sur. Creo que fue un acierto realizarlo y creo que aún mejor acierto fue que Jessica también nos pudiese representar en esa labor. Creo que ella ha logrado también unificar las dirigencias, realizar un trabajo colaborativo, un trabajo coordinado también, escuchar las voces de quienes representan a los vecinos de la zona sur y poder canalizarlas al municipio y trabajar en beneficio de ellos. Nos quedan muchos desafíos pendientes, sobre todo tratar de contribuir a la conectividad vial, que si bien es cierto no es responsabilidad única del municipio, también tenemos que aportar en eso, trabajar también por ver cómo nos va a afectar también la paralización de las obras en el parque eólico, ver cómo resguardamos el territorio también. Pero sin duda creo que estamos todos muy en sintonía en poder trabajar colaborativamente. Yo quiero destacar también el tremendo trabajo que me ha tocado ver estas últimas semanas con las dirigentes en particular de la zona sur. Me da mucha emoción también y mucha admiración ver cómo las mujeres de la zona sur son capaces de levantar sus territorios, de involucrarse en las problemáticas que de repente para nosotros quienes vivimos en lo urbano son cosas que ni siquiera nos imaginamos que pueden ser. Cuando lo conversábamos hace un par de días, de repente para los dirigentes de la zona urbana es un tema que no tengamos, por ejemplo, sillas en los consultorios o en las salas de espera. Pero acá ni siquiera tenemos un consultorio. Tenemos solo rondas médicas, no contamos con equipos de salud profesional que estén a disposición de emergencias. Entonces también las necesidades son otras y no las podemos obviar. Necesitamos generar esta democracia territorial para todos y todas quienes habitan la comuna de Valdivia. Y creo también que desde nuestros roles, que a veces es muy limitado por la normativa, también podemos ayudar a contribuir para realizar una gestión que sí nos permita conseguir esos objetivos. Agradecer nuevamente el espacio, creo que es de los lugares más acogedores en los que nos ha tocado estar. Y esperamos también con ansias poder compartir esta oncecita que nos tienen preparado, también para conocerlos mejor y saber también en qué podemos seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, concejala Natividad Manqui. Don Pedro Ampuero. Muchas gracias, secretaria. Saludar a los colegas, a usted, señora Irene, a los funcionarios municipales y también pedir disculpas, ¿no? Porque por nosotros fue parte del atraso. Uno también sufre los problemas de conectividad. Habíamos tenido una dirección errónea, entonces nos perdimos en el camino. Y por eso la verdad es que llegamos un poco más tarde, pero estamos aquí. Nos esperaban con ansia, así que eso se agradece para poder partir. Y pudimos llegar y estar acá. Anteriormente habíamos estado en Los Guindos, Casablanca. Y la verdad, cuando uno va a los sectores rurales, se siente el cariño de la gente. Y uno aquí también puede ver las dificultades, ¿no? El tema del agua potable, la luz. Hoy día justo preguntamos si con todas las inclemencias que tuvimos en la mañana, con un temporal súper fuerte, con altos ventarrones, si iba a poder hacer este consejo, si existía la capacidad instalada. Y a pesar de ello, se pudo hacer y estamos aquí. Por suerte el temporal ya estaba amainando, así que eso es una señal positiva y se agradece el esfuerzo de poder recibirnos acá, a pesar de la circunstancia que en el día a día son difíciles, pero aún más difíciles con consecuencias climáticas como las que estamos viendo. Entonces, el esfuerzo que hay detrás de esto, no solo de los vecinos, sino que también de los equipos municipales para poder llevar esto a cabo, para que esto se transmita en las casas, es bastante importante y ahí hay
harto esfuerzo y harto corazón que se le pone, y ojalá nosotros poder retribuir un poco de ese esfuerzo y de esa capacidad en aportar en mejorar al sector, ¿no? En mejorar las condiciones de vida. Mucho de lo que aquí ocurre no depende solo del municipio, pero el municipio hace mucho por colaborar con pequeñas cosas. La piscina que hace poco se inauguró acá cerca ayuda en gran parte a prevenir emergencias importantes que ocurren mucho en estos sectores, ¿no? Así que eso, pues contento de poder estar acá, contento de poder escucharlo y contento también de poder tener un consejo más en terreno. Este es el segundo del año, así que siempre es muy bienvenido poder y muy grato poder estar en los sectores que no son el sector céntrico de Valdivia, porque Valdivia es una comuna bien grande, con harta ruralidad también. Se ha perdido, pero sigue siendo importante el desarrollo urbano y también el desarrollo rural de la comuna. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, concejal Pedro Ampuero. Don Guido Giovannolo. Muchas gracias, secretaria. Muy buenas tardes a todas y todos. Saludar a las vecinas y vecinos y particularmente a la presidenta, Irene. Muchas gracias por recibirnos acá y a usted y a su directiva y a todos los vecinos y a las demás organizaciones que nos acompañan. Como se ha dicho, es para nosotros bien importante estar en estos consejos en terreno, porque tenemos la oportunidad de conocernos más y de conocer más la realidad de cada una de las localidades de nuestro territorio. Entonces, es bien importante eso porque nos permite, de alguna u otra manera, empaparnos de las distintas problemáticas que hay en cada uno de los sectores. Y ya se ha dicho que es un sector que necesita más apoyo del Estado. Y yo creo que ese es parte del desafío que también que tenemos como municipio, de apoyar el territorio y de lograr en los plazos más rápidos que se pueda, apoyar las gestiones de ustedes y apoyar la gestión para que este sector pueda crecer más y pueda tener mejores condiciones de vida. Y convivir en el territorio también con otras empresas, instituciones que están acá y que yo siento que también es importante la participación de ustedes como vecinos, como vecinas organizadas. Así que muchas gracias por recibirnos y estamos, a pesar de que nos anduvimos perdiendo un poco, estamos contentos. Bueno, muchas gracias, eso, alcaldesa. Muchas gracias, concejal Guido Giovannolo. Tenemos las excusas por la inasistencia de dos concejales que no están presentes, la concejala Vicky Carrasco y el concejal Francisco Eguiluz. Antes de cerrar esta parte y agradeciendo, Irene, de que nos hayas recibido acá y a través tuyo a todos los vecinos, transmitirles que para nosotros es muy importante estar en Camán haciendo este consejo municipal. Lo destacaban de manera transversal los concejales y concejalas. Los consejos en terreno nos permiten hartas cosas. Por una parte, acercar a vecinos y vecinas que no tienen la posibilidad de conocer cómo funciona un consejo municipal, de conocerlo, pero por sobre todo el beneficio es al revés. De verdad que más ganamos nosotros, los concejales y concejalas, yo como alcaldesa, nuestros equipos municipales, el estar en un lugar y ser bien recibidos como ustedes lo han realizado, porque nos empapamos del territorio. Porque todos los equipos que a veces no necesariamente tienen que salir por sus distintas responsabilidades, tienen que venir de manera presencial a exponer, los equipos municipales de comunicaciones, el canal, buscar la fórmula para tener conectividad, es harto trabajo, es harto esfuerzo, vienen equipos previamente, desde temprano y día en la mañana. Son varios los recursos también que se despliegan, pero que nos parecen que son sumamente necesarios, porque le hace bien a un municipio de una comuna que tiene alta extensión territorial estar en todas partes y, a propósito de eso, relevar lo que se hace en cada uno de los territorios. Y ahí solo comentarles, porque ya nuestra delegada municipal de la zona sur va a contar en mayor detalle, pero acá han pasado cosas muy bonitas que yo sé que por tiempo
tener a todos los concejales en una misma actividad es muy difícil, ¿no? Por los horarios de cada uno, por las distintas responsabilidades. Y no había podido estar el consejo en pleno para dos actividades que han sido acá súper potentes. La primera es cuando inauguramos las salas de box, que las vamos a ir a conocer en un ratito más en el break, porque quiero que las conozcan, que cambió del cielo a la tierra la experiencia de atención en materia de salud. Esto complementaba la creación del equipo Zona Sur del CESFAM Jorge Sabat, que tienen ahora una posibilidad de llegar a atender ya no en la sede como se hacía antes, sino que en unos box de alto estándar que van a poder conocer ustedes después cuando tengamos el tiempito para eso. Y como bien se señalaba, la piscina, que además fue un comodato que aprobamos como Consejo Municipal, un apoyo público, privado y comunitario, que ha hecho que seamos ejemplo a nivel nacional. Lo recordábamos acá contigo, Irene, y con todos los vecinos y vecinas en ese momento. CONAF nos da un dato súper duro. En ese mismo entonces, en febrero del año antepasado, teníamos ya 6.000 hectáreas afectadas por incendios forestales en nuestro territorio. Y después de un año, 60. O sea, un 1% de lo que habíamos tenido antes. Y eso no fue suerte, fue trabajo. Y en gran parte fue trabajo de los vecinos y vecinas que aprendimos de los incendios de la zona sur del año antepasado y que se prepararon todo el año con capacitaciones. Acá surgieron equipos de emergencia comunitaria muy potentes, están todos capacitados, se han hecho entrega de indumentaria y un montón de capacitaciones y pudimos enfrentar un mejor verano. Y eso es gracias a ustedes. Si Valdivia ha logrado ser ejemplo en materia de prevención a nivel nacional, ustedes han sido ejemplos para nosotros a nivel local. Así que agradecerles eso también y nuevamente reiterar el agradecimiento por recibirnos en su casa. Exactamente, nosotros igual como CAMAN agradecida, yo realmente me sentí emocionada igual porque hicimos el curso de prevención de incendios y salimos más mujeres que hicimos el curso que hombres, y suena lindo que uno represente su comunidad y cuidar su comunidad ante un incendio forestal, porque igual perder vida, perder su animal no es fácil, pero al final eso, lo que pasó en Los Guindos, La Plata, nos sirvió a nosotros como prepararlo. Y está preparado antes y no después que pasan las cosas. Así que yo igual feliz, orgullosa, lo radiaba, lo único que sentía, porque trajeron el helicóptero allá a sacar agua, me llamaron los de Arauco y no pude estar porque estaba en otra parte. Vinieron a hacer la prueba con el helicóptero, funcionó súper bien. Así que también nosotros agradecidas porque ustedes como concejal igual lo ayudaron con el comodato, que igual corrimos harto, pero lo mejor que se cumplió el deseo y el proyecto de tener la piscina. Así que muchas gracias a todos ustedes por tener el apoyo siempre a CAMAN. Así que gracias. Muchas gracias, Irene. Un aplauso de nuevo para ti. Bien, muchísimas gracias, Irene. Entonces, de nuevo pasamos al siguiente punto, secretaria. El siguiente punto es una exposición, resumen, descripción de las acciones realizadas en el sector. Expone la señora Jessica Castro Acuña, delegada municipal Zona Sur. Bien, delegada. Listo. Buenas tardes a todos y a todas. Primero que todo, honorable consejo, señora alcaldesa. Bueno, luego de estas emocionantes palabras de Irene, no queda más que empezar ya a especificar las acciones que se han hecho durante esta temporada entre el año pasado y este año que estamos comenzando como 2024 en la delegación de la Zona Sur. A ver, no sé si alcanzan a ver bien las diapositivas, pero estos tres caminos que ustedes están viendo son muy importantes para nosotros como la Zona Sur. ¿Por qué? Porque es una priorización que se hizo desde el año pasado. Eventualmente, por justamente lo que estábamos conversando, el tema del riesgo de los incendios forestales, y en el sector de Morrompuy, bien digo, estos tres caminos fueron priorizados porque efectivamente tenían la conectividad que nos permitían pasar vehículos de emergencia ante una posibilidad de siniestro. Por lo tanto, en algún momento, con los equipos municipales, con DECOM principalmente, logramos trabajar en estos tres caminos, y hoy en día están así como ustedes lo están observando. De una muy buena manera, los vecinos recibieron esta ayuda, porque hoy en día tenemos la priorización y tenemos la conectividad que se requería desde hace muchísimo tiempo. Bueno, y ustedes pueden ver también diferentes actividades estivales que pasó el recién pasado verano. En coordinación con la DIECO hemos traído también el verano en mi barrio, al sector de CAMAN, que fue elegido este año. El año pasado fue en el sector de Casablanca.
Por lo tanto, ahí hay unas pequeñas imágenes para que se vaya viendo la descentralización de la, del municipio también en nuestro territorio. Acá tenemos un operativo carretero que fue también, como dice, con todas estas entidades en colaboración, la Dirección de Gestión de Riesgos y Desastres Municipales, la Red de Prevención de Incendios Forestales, Carabineros de Chile, la Delegación de la Zona Sur, quienes hicimos ahí justamente en el periodo estival, quisimos hacer un operativo a la entrada de la Vuelta de la Culebra, que es otro sector de la delegación, justamente para hacer prevención de los incendios forestales, con todas las vecinas y los vecinos. Bueno, ahí tenemos los diversos operativos también de las clínicas veterinarias y clínicas móviles, no solamente la clínica veterinaria, sino que también, como pueden ver en la foto, donde está la alcaldesa, que fue en Los Guindos, donde tenemos también la atención dental, así como diferentes otras clínicas que han pasado por todo el territorio de la zona sur, no solo el año pasado, sino que el año que va en curso. Ya estamos agendando diferentes visitas también para este año, que ha comenzado recientemente, y los vecinos están muy agradecidos de todos los sectores, en particular por tener la atención primaria que ellos requieren. Bueno, y aquí a este hito preventivo que hacían alusión hace un poquito rato atrás, que es precisamente la piscina preventiva de combate de incendios forestales, que es un logro comunitario regional, porque como decía bien la alcaldesa, hay bastantes entidades públicas y privadas en el fondo que se mancomunaron para poder tener este hito tan importante y relevante para toda la delegación de la zona sur, y porque es un punto estratégico, que en el fondo nos logra conectar no solamente con Camán, sino que con Los Guindos, con Casablanca, y con el fondo, en el fondo con el sector rural que lo requiera, porque con el tema de tener los helicópteros y los diferentes camiones de aljibe que pueden abastecerse de esta piscina, llegamos a un montón de sectores que antes no teníamos. También tenemos otros hitos relevantes como la tan ansiada entrega de comodato de la Junta de Vecinos de Morrompuy, que también en esa misma ocasión no solamente fue la entrega del comodato, sino que también la presentación del preproyecto de la delegación de la zona sur, que va a estar ubicada en el sector de Morrompuy, en el plano B del mismo paño del predio municipal, y también la entrega de los últimos materiales con los que nos habíamos comprometido con la Dirección de Gestión de Riesgo y Desastres y Delegación para apoyar a las familias de Morrompuy con una solución individual de cada una de las familias, hay que ustedes están, que es planzas, cloradores, que fueron una mejora notable para las soluciones individuales de cada una de las familias de Morrompuy. Bueno, y acá también tenemos como otro hito muy relevante aquí en Camán, que son las estaciones rurales, a las que comentaba recién también la alcaldesa, que esperamos en un rato más poder pasar a conocer con todos los concejales, en donde efectivamente el apoyo del DESAM, nuestro Departamento de Salud Municipal, fue muy importante para poder sacar esta solución prontamente. También hubo una coordinación aquí con la encargada de Valdivia Sur, Constant Ehrenfeld, y obviamente con el Departamento de Salud Municipal, que nos apoyó con los dineros para poder sacar lo más posible esta solución antes. Así que estamos muy orgullosos. Estación Rural ha cambiado la vida de los vecinos y vecinas acá en el sector. Hoy día podemos decir que tienen una atención de salud digna. Y ojalá estamos pensando en poder replicarlas también en otros sectores. Otro hito relevante también de la delegación que ya está en curso, que partió el año pasado, pero también efectivamente ya está por terminar las obras, como dice ahí, está más del 70% avanzado, es una solución individual también de agua potable para Los Guindos a través de pozos. Esta fue una mancomunión de Subdere con la municipalidad, bueno, y con nuestra SECPLAN también, que nos ayudó a hacer los diseños de los pozos. Y hoy, como les digo, efectivamente estamos esperando que entre mayo podría salir, digamos, la última ejecución de las obras. Así que ya estamos muy felices porque efectivamente los vecinos ya están viendo la realización de los pozos profundos y ya dieron una solución permanente de agua potable rural en Los Guindos. Este es otro punto que me tiene muy contenta porque fue un compromiso que también adoptamos el año pasado en Las Parras. Es una extensión de luz que efectivamente conlleva dos entradas, digamos, dos pasajes, quiero decir, que conectan la entrada de Las Parras, en donde los vecinos nos manifestaban que efectivamente no tenían un tramo con luminarias y que hacía muy peligroso el ingreso del sector. Y por lo tanto empezamos a trabajarlos desde el año pasado y hoy en día ya están en ejecución las obras y a pronto, no más, ya, más allá de 30 días de terminar esta ejecución. Por lo tanto, vamos a ir ahí a convocarnos con la alcaldesa para que vayamos a juntarnos con nuestros vecinos para que efectivamente se entreguen las obras, así que ya estamos casi listos con esa obra también. Y acá tenemos diversas subvenciones que han postulado diferentes organismos, organizaciones funcionales, juntas de vecinos de la zona sur, ya sea Casablanca con el Comité de Emergencia, ya sea Morrompuy con la Junta de Vecinos, acá mismo también Camán.
y la quise poner también para que vean un poco de lo, de las diferentes juntas de vecinos y organizaciones funcionales que están empoderadas dentro del territorio y que también están trabajando mancomunadamente con nosotros como delegación de la zona sur. Acá tengo también un hito muy relevante, que es el primero que sucede también a nivel de Los Guindos, que es el primer cuadrangular de fútbol femenino campesino. Esto sucedió este verano y queremos instaurar esta práctica junto con la Junta de Vecinos de Los Guindos para que sea una práctica permanente, para que sea un campeonato anual. También estuvimos apoyados por el Departamento de Deportes, que nos subvencionó también ahí con algunos implementos para poder llevar a cabo este cuadrangular, que salió de muy buena manera. Todos los equipos que viajaron desde Valdivia y los mismos de allá del territorio de la zona sur quedaron muy conformes con la habilitación de este primer espacio y, como les mencionaba, pretendemos seguirlo manifestando anualmente. Y me parece que esta es la última por destacar, que es la iniciativa de Valdivia Destaca, en donde, para una muestra de lo que les estoy comentando, dos de nuestras dirigentes, mujeres también, como comentaba la señora Irene, empoderadas de su cargo, fueron una destacada, digamos, con el premio y la otra también con la iniciativa de la dirigente de este mismo lugar que nos recibe hoy día, que es de Camán, con su iniciativa de territorial, que fue Irene. Lamentablemente no ganó por los votos porque era un tema de voto popular, pero estuvo ahí en la pelea porque su iniciativa destacada, bien digo, era justamente el tema de la piscina de prevención de incendios. Y nuestra señora Ana Aguilar, que también es la presidenta de Morrompuye, que salió destacada como dirigente, digamos, en una zona complicada, con extrema dificultad debido al territorio en el que ella se encuentra, y ella siempre ha demostrado que ha sacado su territorio adelante, independiente de las diferentes complicaciones que conllevan el ser una zona de sacrificio, como ellos mismos se autodenominan, teniendo también el vecino al vertedero y otras cosas más. Así que estamos muy orgullosos de ellas porque son dos dirigentes muy destacadas y este año igual fueron reconocidas también por toda la comunidad Valdí a través de Valdí Destaca. Eso, esa es mi presentación, eso les puedo dejar por hoy día como breve resumen, porque son muchas, muchas las actividades que hemos tenido durante el año pasado y este, pero quise resumirlo más o menos en eso para que más o menos tengan una visión general de cómo se está llevando a cabo la delegación de la zona sur. Eso. Muchas gracias, Jessica. Que abierta la palabra si hay algún comentario, consulta por parte del Consejo Municipal. Eso, sí. Gracias. Muchas gracias y seguimos ahí trabajando. Prontamente les vamos a contar, porque solo para agregar que hay que tener un plan maestro de proyección de toda la zona sur. Ya hemos estado conversando con algunos de los vecinos, distintos dirigentes, pero hay que saber dónde vamos a poner qué tipo de proyectos. En Los Guindos, de manera natural, se ha ido transformando en lo que va a ser nuestro polo educativo. Ahí ustedes saben que estamos con la política del séptimo y octavo, pero además hay un proyecto de gran envergadura que ya se lo estamos transmitiendo al SLEP, porque no lo vamos a poder ejecutar nosotros, pero que incluye una ampliación importante con biblioteca y un espacio mucho más amplio. Entonces, probablemente la escuela más importante de la zona sur va a ser la de Los Guindos. Además, hay un proyecto de un eventual estadio rural, a propósito también de lo que decíamos como polo deportivo. Morrompuye, en cambio, vamos a tener nuestra sede comunitaria y nuestra delegación, por lo tanto es como más el centro cívico de articulación administrativa, de servicios, tenemos la posta, entonces hay ahí un trabajo. Y en la zona de Camán y otros hay que pensar a nivel productivo, y eso es un tremendo desafío, porque acá hay un problema grande de generación de empleo y por lo tanto ahí hay harto que también trabajar en conjunto con los vecinos, y se los vamos a ir contando, pero hay harto ahí para desarrollar. Así que muchas gracias, delegada municipal de la zona sur, por el trabajo. Gracias. Súper. Bien, pasamos al siguiente punto de tabla. El siguiente punto de tabla es la entrega de informe de acto representado a la señora alcaldesa por la Dirección de Control, en cumplimiento al artículo 29, letra C de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. La entrega la hace la señora Gisela Paredes Pacheco, directora de Control, y fue ingresada a su correo el martes 2 de abril, hoy día en la mañana a las 9 de la mañana. Perfecto, muchas gracias. Pasamos entonces, secretaria, a las materias de acuerdo. Primera materia de acuerdo, aprobación de subvenciones a diversas organizaciones. Expone don Joaquín Goya Coray, profesional de la Direco. Gracias, secretaria. Saludar a la alcaldesa, concejala y concejales presentes, a la dueña de casa, a la señora Irene, y también a las organizaciones que nos siguen hoy día vía transmisión.
Voy a presentar tres proyectos de subvención el día de hoy. El primero para el Club de Deportes Las Ánimas, con su director vigente hasta febrero del próximo año 2025, su presidente es don José Méndez Roa. Nombre del proyecto, la Municipalidad de Valdivia desarrolla el deporte en Las Ánimas, tiene por objetivo financiar parte de los gastos de traslado, alimentación y hospedaje de distintos deportistas que integran las diversas categorías deportivas del club para participar, ¿cierto?, en Copa Chile 2024, Liga Nacional 2024 y Liga Saesa 2024. Además de esto, se busca cubrir parte de gastos de mantención de recintos, prestaciones a horario necesarias para el desarrollo del trabajo deportivo del club y también aportar la adquisición de indumentaria e implementos médicos para las ramas deportivas. El proyecto, ¿cierto?, beneficia alrededor de 250 deportistas de estas ramas deportivas y dentro de estos beneficiarios también nos encontramos con beneficiarios indirectos, que son alrededor de 150 personas de otras organizaciones e instituciones que utilizan los recintos deportivos del club y que trabajan en conjunto también al Club Deportes Las Ánimas. La organización presenta toda su certificación correctamente tramitada, está el visado de la Dirección de Control debido a los montos. El monto total del proyecto son 73.786.990 pesos y un aporte propio de 11 millones y el monto solicitado y recomendado son 62.786.990 pesos para ejecutar de abril a diciembre 2024. Se solicita al honorable Consejo Municipal tomar acuerdo para aprobar la subvención para la organización Club de Deportes Las Ánimas por un monto de 62.786.990 pesos para el proyecto La Municipalidad de Valdivia desarrolla el deporte en Las Ánimas. Se aporta en este proyecto financiando parte de los gastos de traslado, alimentación, estadía para deportistas y delegaciones del club, pago de honorarios para staff técnico, kinesiólogo y administrador de eventos y además parte de la compra e implementación deportiva, insumos médicos para uso deportivo y pago de servicio de mantención de gimnasios. Lo anterior de acuerdo estipulado artículo 65, letra H, ley 18.695. Gracias, alcalde. Muchas gracias, Joaquín. Queda abierta la palabra, comentarios, consultas, concejal Cristóbal Rossi, concejal Lucio Sangüesa. Gracias, alcaldesa. No es duda porque vimos hoy día esta subvención en comisión en detalle, alcaldesa, pero más que nada, nuevamente agradecer el apoyo que esta administración le ha dado al Club Deporte Las Ánimas, porque yo quiero recordar que antiguamente no se le daba el mismo monto a Las Ánimas que otros clubes. En una decisión que podríamos tildar quizás de salomónica, a partir de esta administración se le ha empezado a dar a Las Ánimas el mismo monto que otros clubes de básquet de la ciudad, particularmente obviamente hablamos del CDB. Sí. Entonces se le ha dado a partir de esta administración el mismo monto a ambos clubes, lo que yo creo que es de toda justicia. Además, resaltar, alcaldesa, que como bien se dice, este apoyo va para todas las ramas del club, pero también yo quiero destacar la actividad, valga la redundancia, proactiva que ha tenido el Club Deporte Las Ánimas en vincularse con la comunidad. El club ha celebrado un convenio con la Escuela de Las Ánimas, a través del cual han desarrollado la rama femenina de básquetbol. Tienen convenios también con el CESFAM de Las Ánimas, a través del cual le facilitan de manera gratuita el gimnasio para distintas actividades y talleres al CESFAM. Tienen también algunos convenios con algunos estudios, o mejor dicho, agrupaciones de danza. Entonces, también han abierto el gimnasio a la comunidad de Las Ánimas y le han dado vida con las distintas organizaciones del territorio. Y eso yo creo que hay que resaltarlo, porque precisamente cuando vienen las agrupaciones a la municipalidad y nos piden apoyo, yo creo que está bien que también pidamos lo mismo de vuelta desde el municipio, y eso crea una relación virtuosa. Así que yo creo que esta subvención nuevamente es una muy buena subvención. Cada vez es más robusta la relación entre este club y el municipio también, así que yo espero que vaya creciendo. Y nuevamente, yo creo que el apoyo también es muy significativo para ellos. Sabemos que es un club que no cuenta con grandes auspiciadores, es un club con una identidad barrial importante. Entonces, contento de esta subvención, alcaldesa. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Cristóbal Rosas. Concejal Lucio Sangüesa. Alcaldesa, en el mismo sentido, creo que es importante destacar la labor comunitaria que lleva a cabo el Club Deporte Las Ánimas. No nos olvidemos que el Club Deporte Las Ánimas no es solo básquetbol, no es un club profesional de básquetbol, tiene una tremenda labor social, tiene fútbol, por ejemplo, es el único club que tiene hoy día boxeo. Tiene boxeo, tiene rayuela, por lo tanto se practica una serie de deportes y generan un trabajo con la comunidad que es muy, muy importante. Y creo que esto en administraciones anteriores no se había tenido en cuenta y existía claramente una diferencia respecto a los recursos con el CDB.
Por lo tanto, creo que es un paso adelante de esta administración. Y quería pedir un tema súper práctico también. Hoy día ellos están pasando por una situación económica compleja, lo sabemos, así que pido, alcaldesa, que aceleremos todos los procesos administrativos con el objetivo que la subvención del Club Deporte Las Ánimas, sabemos que tarda más o menos 30 días, pero si apuramos los decretos y estamos encima y lo vemos bien, sería ideal que esta subvención pudiera estar para mediados de mes, de aquí al 15, y me pongo a disposición para hacer todas las llamadas necesarias y correr con los decretos del segundo piso al tercero y el tercero al primero, con el objetivo de que la subvención pueda ser entregada, el cheque salga disponible lo antes posible, y felicitar al Club Deporte Las Ánimas por el tremendo trabajo. Muchas gracias, alcaldesa. Muchísimas gracias, concejal, y vamos a hacer los esfuerzos para correr a propósito de la situación económica y las urgencias. Concejal Guido Giovanola. Muchas gracias, alcaldesa. Yo también he estado siempre muy de acuerdo con que tanto el CDB como Las Ánimas reciban el mismo aporte, y creo que eso ha sido un elemento importante, como decía el colega Rosa, porque eso permite apoyar a todos por igual. Por lo menos estos dos equipos tienen muy buenos resultados en el ámbito nacional del básquetbol. Entonces, yo siento que nuestra obligación, entre comillas, seguir apoyando al Club Deportes Las Ánimas, porque ha tenido una destacada participación a nivel nacional, al igual que el CDB, siendo somos de las pocas regiones, de las pocas ciudades que tiene dos equipos importantes en el básquetbol profesional. Y entiendo por esa razón que probablemente gran parte de la subvención, no sé cuánto el porcentaje, se va al básquetbol, ¿no? No sé exactamente si están los datos, pero entiendo que se va mayoritariamente al básquetbol. Y en ese sentido, seguir apoyándolo a mí me parece muy, muy importante, y ojalá que cada vez podamos apoyar con más recursos, pero entendemos que los recursos no son ilimitados. Siempre hay posibilidades, de repente un poco más y de repente menos, pero en general existe la plena disposición del Consejo Municipal, generalmente por unanimidad, de apoyar estos proyectos de subvención que son bien importantes para apoyar el deporte. Y sé que no viene al caso, pero igual lo quiero mencionar, porque hace unos días tuve una reunión con la gente del fútbol, con los dirigentes del fútbol, y hay una queja hacia el club de los deportistas del fútbol por la posible venta de una cancha de fútbol que es histórica en Las Ánimas y que, según los vecinos y los deportistas, son parte del patrimonio también de Las Ánimas. Y entonces quiero mencionarlo porque hay inquietud, hay preocupación, y si bien es cierto, es un tema que tiene que resolver, por cierto, el club, a mí me parece importante señalarlo porque va a afectar, sin duda, al territorio de Las Ánimas, el hecho de que se pudiera perder este espacio deportivo, por cierto, con la desgraciadamente con los pocos centros deportivos que tenemos y de desarrollo en muchos sectores, pero particularmente en Las Ánimas, que no tenemos muchos centros deportivos. Entonces, lo quería señalar, alcaldesa, porque fue motivo de una reunión bien importante que tuvimos el otro día. Y yo espero que toda la comunidad pudiera expresarse también respecto de esta situación, porque más allá de una cuestión que es bastante importante también, que se requieren terrenos para construcción de viviendas en Las Ánimas, que es parte de la lucha también de la gente de Las Ánimas y de Valdivia, tratar de que este tema se pueda resolver de la mejor manera, pero que no se pierda un centro deportivo como la cancha de Las Ánimas. Eso quería mencionar. Muchas gracias.
Muchas gracias, concejal. Si no hay más palabras o consultas, solo señalar que para nosotros es muy relevante también estar cumpliendo con algo que nos parecía de toda justicia, ¿no? Que es apoyar a un club deportivo como este, de la misma forma en que se ha apoyado también de manera histórica el deporte de Valdivia, así que estamos muy contentos por eso y seguir contribuyendo al deporte. Y en relación a las ánimas en particular, solo señalar ahí, concejal, para que sea de público conocimiento, que nosotros estamos ahora ya informados y al tanto de esa situación, que efectivamente hay un conflicto territorial que nos parece el todo razonable, porque los vecinos y vecinas de Las Ánimas, algo que reclaman, entre otras cosas, es la pérdida de espacios públicos a favor de otras inversiones que sin duda también son necesarias. Recordar que donde se construyó el CESFAM de Las Ánimas, antes habían canchas, en donde se va a poner el retén de Las Ánimas, hay una plaza, y son cosas necesarias que los vecinos siempre han estado a disposición, entendiendo que son prioritarias, pero parece ser que en este caso es posible buscar una alternativa o algún tipo de acción que permita no perder un espacio deportivo relevante y, por sobre todo, seguir impulsando proyectos que son súper importantes. Y ahí, concejales y concejalas, los vamos a estar convocando a distintas reuniones, porque hay que activar el proyecto de playa de Las Ánimas, estamos con el trabajo del Parque Rocura, y además queremos empezar ya a planificar y proyectar una especie de centro cívico, eventualmente con el retén en donde se construya, porque una de las preguntas era como, ¿dónde está el centro de Las Ánimas? Y con la construcción del retén, que es una muy buena noticia, vamos a perder ese lugar que en algún momento se proyectó como centro cívico, así que vamos a tener que ahí empezar a planificarlo. Así que acuso y recibo, y aprovechaba de contarles esas cositas porque a veces uno no tiene tiempo de hablar de estas cosas con todos ustedes a la vez. Así que bueno, contentos por esta subvención y procedemos, secretaria, a la votación. Don Cristóbal Rosa. Apruebo. Don Lucio Sangüesa. Apruebo. Don Marcos Santana. Apruebo. Doña Natividad Manqui. Apruebo. Don Pedro Ampuero. Apruebo. Don Guido Giovanola. Apruebo. Señora alcaldesa. Apruebo. El segundo proyecto, alcaldesa, es para Comunidad Humedal, Asociación de Organizaciones Sociales para la Conservación Socioambiental del Humedal Río Cruces, directorio vigente hasta el 2025, su presidente es María Angélica Lefigual Eugenie. Nombre del proyecto, fortalecimiento del Programa de Desarrollo Comunitario del Humedal Río Cruces, tiene como objetivo fortalecer el programa mencionado, apoyando en la gestión y monitoreo de los proyectos y acciones que se ejecutan en el humedal y en los territorios colindantes a este espacio, a través del trabajo coordinado con organizaciones sociales, que son socias de la asociación, ¿cierto?, y comunidades también locales que participan de estas diversas actividades. En particular, este proyecto va a aportar pagando los servicios honorarios para un coordinador de programa, un profesional de proyectos y un profesional de apoyo logístico durante los meses de abril y septiembre. Y también se busca financiar el diseño gráfico, creación de material digital y mantención de redes sociales y página web del programa impulsados por la Asociación Comunidad Humedal. Esta asociación está compuesta por 27 organizaciones comunitarias de la comuna de Valdivia. Se beneficia alrededor de 1.980 personas entre socios y habitantes del territorio, ¿cierto?, que colinda este sector. La organización presenta toda su certificación correctamente tramitada. Está el pronunciamiento jurídico favorable que solicitaba algunos insumos extras en este proyecto, los cuales fueron adjuntados al expediente que se envió a la comisión. Y también se tienen como respaldo digital, dado la extensión, ¿cierto? Estamos hablando del programa de desarrollo comunitario, que son más de 100 páginas en PDF, lo cual también puede estar a disposición de los concejales para que puedan revisar el detalle de lo que este programa significa. El monto total del proyecto son 25.600.000 un peso, hay un aporte propio de 6 millones y el monto solicitado y recomendado para esta subvención son 19.600.000 un pesos para ejecutar de abril a septiembre del 2024. Se solicita al Consejo Municipal tomar acuerdo para aprobar la subvención por Organización Comunidad Humedal por un monto de 19.600.000 un pesos para el proyecto Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Comunitario del Humedal Río Cruces. Se aporta en este proyecto financiando servicios honorarios de profesional coordinador, profesional de proyectos, profesional de apoyo logístico y el pago de servicios de diseño gráfico y manejo de medios digitales y redes sociales. Lo anterior acuerdo estipulado en el artículo 65 de la Ley 18.695. Perfecto. Muchas gracias, Joaquín. Queda abierta la palabra. Si hay comentarios o consultas sobre este punto. Alcaldesa. Concejal Marcos Santana. No, tomando el punto, aprovechando que cuando uno habla del tema de principalmente los humedales, yo espero que también podamos pedir el apoyo a Comunidad Humedal por lo que está pasando, principalmente relleno humedal en la salida sur, ya que estamos en la zona sur. Me preocupa mucho lo que está pasando en la entrada al Camino Viejo a la Unión,
donde ya esta semana se están instalando dos viviendas más. Con el concejal Rosa pudimos contactar la situación. Están construyendo todos los días y están armando sectores, rellenando partes para poder construir. O sea, los vamos a llenar el sector de humedales en la entrada del Camino Viejo a la Unión con una postal muy parecida a lo que hemos visto en otros sectores. Y después, cuando el problema se vuelve más complejo, es difícil sacarlo. Yo estoy de acuerdo, como lo hemos puesto acá, alcaldesa, el ordenamiento territorial, tenemos que ponerlos colorados una vez, pero una vez lo ponemos todo. Yo creo que aquí estamos todos alineados al cuidado del medio ambiente. Si estamos apoyando fuertemente el trabajo y este municipio es un municipio que cuida el medio ambiente, yo le quiero volver a pedir a este Consejo Municipal que lo alineemos todo en este tipo de cosas. Yo sé que la necesidad de vivienda es grande, pero no puede estar construyendo en cualquier parte y menos sobre un humedal. Sabiendo lo importante que es un humedal, y además decimos nosotros hoy día aportando una subvención importante a justamente a un programa de fortalecimiento del desarrollo comunitario para los cuidados de los humedales. Y además usted a Santiago fue alcaldesa a decretar, a pedir que Valdivia sea completamente, sea protegida por Ranza como una ciudad de humedales. Entonces, nuevamente yo estoy pidiendo esto, no ahora. Lo vengo pidiendo desde que se empezó a crear el Villorrio o el sector de Vuelta a la Culebra, donde al principio se loteó en forma indebida y después ya se tomaron sectores en el humedal de manera que ya se construyeron tremendas casas, y ahora está pasando lo mismo en el sector sur, Camino Viejo a la Unión, entrada, kilómetro 19, que conecta el sector de Morropulli y conecta el sector de la costa, el sector de Corral. Está una gran cantidad, llevan más de 10 o 15 viviendas que están construidas, y si no lo paramos ahora, alcaldesa, no lo vamos a parar nunca. Así que le quiero pedir nuevamente, se lo he pedido en forma interna, pero ahora quiero que quede en acta, y quiero solicitar a todo el Consejo, y ojalá podamos tener una comisión para ver el tema, pero es preocupante que en nuestra comuna se sigan rellenando humedales y de esta forma y se siga construyendo y no le pongamos... O sea, yo sé que no es responsabilidad a lo mejor del municipio, pero sí aquí está Vialidad que tiene que hacer la pega. Están a metros de la carretera, están construidos dentro de la faja y además sobre el humedal. Entonces le quiero pedir a la alcaldesa fuertemente que podamos impulsar este trabajo en conjunto. Tenemos una ordenanza de humedales, tenemos la herramienta, tenemos que ver con los departamentos jurídicos, pero no podemos seguir permitiendo que el día de hoy sigan construyendo viviendas sobre los humedales en lugares prohibidos donde hay un cuidado al medio ambiente. Gracias, alcaldesa. Perfecto, muchas gracias, concejal. Ahí solo transmitirles que nosotros vemos como una urgencia a propósito, además de la postulación por parte del Estado de Chile a Valdivia como ciudad humedal, el que se aceleren las acciones pendientes. Hay algunas acciones que nosotros requerimos que realice Vialidad y Bienes Nacionales. Yo le he transmitido al delegado presidencial la urgencia de apurar esas tramitaciones y con eso proceder con actos ejemplificadores en donde acá los vecinos de la zona sur lo tienen súper claro, cuáles son los rellenos además más impresentables. Porque si bien uno entiende que a veces hay situaciones sociales bien complejas, nos pasó con el relleno a propósito del campamento de las mulatas, en general acá no tenemos ese tipo de situaciones, sino que son o segundas viviendas o derechamente algunos espacios de comercialización. Así que sí, es parte de nuestras urgencias, estamos alineados, así que agradecemos ahí el apoyo transversal del Consejo para ese tipo de acciones que sin duda tienen costos, pero que hay que asumirlos. Sí, concejal. Una pregunta, alcaldesa, súper práctica, en el mismo sentido del concejal Santana. Administrativamente, ¿qué es lo que falta? O sea, porque efectivamente cuando hay que demoler, se demuele, y cuando hay que pasar retroexcavadora, se pasa retroexcavadora. Entonces, en el fondo, yo concuerdo con el concejal Santana en el sentido que yo creo que esto lleva mucho tiempo, y en el fondo, en la medida que nosotros no demolamos la infraestructura y no se tiren abajo, van a seguir... Porque en el fondo es tierra de nadie nomás. Por lo tanto, yo me gustaría tener claro cuál es el proceso administrativo, porque efectivamente yo creo que podemos, no sé si es tan rápido, pero yo creo que deberíamos actuar rápido, y si nos llevamos un problema, nos tendremos que llevar nomás, pues, y asumir el costo todos y todas. Sí. Yo me comprometo a reenviarles la última información que yo le pedí a nuestra dirección jurídica sobre cada uno de los procesos, porque para ejecutar, en definitiva, una demolición, se tienen que cumplir con algunos antecedentes previos, y como acá no estamos en Bien Nacional de Uso Público, sino que en faja fiscal, al lado de Vialidad, tiene algunos otros elementos distintos a los que dependen solo de nosotros. Ustedes ya han visto que hemos podido ejecutar demoliciones muy rápidas en Bienes Nacionales de Uso Público, que es solo un trámite
entre nosotros, la DOM, y después nuestros equipos que ejecutan. Acá en Faja Fiscal tiene otros requerimientos adicionales que voy a pedir que se los manden para que además todos contribuyamos a presionar para que nos apuremos más. Alcaldesa, pero en este caso no es demolición, en este momento hay dos construcciones que están parándose, están los palos, están el esqueleto armándose, o sea, en un par de semanas sí va a haber una construcción ahí. No sé si ese procedimiento puede ser paralizado anticipadamente a esperar que se construya y demoler una propiedad construida. Eso. No sé el detalle si es que es el mismo procedimiento o no, así que lo vamos a mirar. Bien, muchas gracias por ese énfasis y punto que sin duda para nosotros es de alto interés de lograr. ¿Votamos ya esto? Todavía no votamos. Ya, bien, entonces ahora sí procedemos a la votación secretaria. Don Cristóbal Rosa. Aprobo. Don Lucio Sandoval. Aprobo. Don Marco Santana. Aprobo. Doña Natividad Manqui. Apruebo. Don Pedro Ampuero. Apruebo. Don Guido Giovanoli. Apruebo. Señora alcaldesa. Apruebo. El último proyecto es para el Club Nova Estela Valdivia. Persona jurídica vigente hasta el 2025. Su presidente es Gustavo Cárcamo Cárcamo. Nombre del proyecto: Pacific Rim 2024. Busca cooperar con el financiamiento para que participen 3 integrantes del Club Nova Estela Valdivia en el campeonato Pacific Rim Championship 2024 a realizarse en Cali, Colombia. Es un campeonato de gimnasia rítmica, ¿cierto? Y estas 3 integrantes del club son las únicas. Son los únicos seleccionados de la comuna y también del sur de Chile en la selección nacional que va a representar al país en Colombia. Este campeonato se va a llevar a cabo entre el 18 y 25 de abril. De este club, ¿cierto? Y de nuestra comuna participan Trinidad Urrutia y Maite Stoker, además de su entrenador Gustavo Cárcamo. Las deportistas fueron seleccionadas el día 9 de marzo del presente año en un evento selectivo. Se beneficia directamente, ¿cierto?, al entrenador, a las 2 deportistas que viajan, a todos los socios del Club Nueva Estela, y también a los padres y apoderados del club y a las personas de la comuna de Valdivia en general, considerando que estas deportivas son las únicas seleccionadas de la comuna, la región y también de otras regiones del sur. La organización presenta toda su certificación correctamente tramitada. El monto total son 3.179.396 pesos. Hay un aporte propio de 179.396 y el monto solicitado y recomendado son 3 millones para ejecutar desde el 18 al 25 de abril. Se solicita al honorable Consejo Municipal tomar acuerdo para aprobar la subvención para la organización Club Nueva Estela Valdivia por un monto de 3 millones para el proyecto Pacific Rim 2024. Se aporta en este proyecto financiando parte de la compra de indumentaria deportiva, parte del pago de pasajes aéreos para 3 personas desde Valdivia, Colombia y de vuelta. Asimismo, debido a que la organización fue notificada durante el mes de marzo por la Federación Nacional de Gimnasia de la clasificación de la deportista y el técnico, lo que impidió tramitar este proyecto con anterioridad, se solicita de manera excepcional autorizar que el gasto se pueda realizar a contar de la fecha de aprobación de este acuerdo mediante decreto alcaldicio por razones de continuidad de buen servicio. Lo anterior fue estipulado en el artículo 65-3 y ley 18.695. Perfecto, muchas gracias. Concejala Natividad Manqui. Muchas gracias, alcaldesa. Yo quiero felicitar y agradecer esta subvención. El año pasado, en el mes de octubre, las chicas fueron seleccionadas también y pudieron viajar, gracias a una subvención municipal también, a Paraguay y obtuvieron medalla, si no me equivoco, de plata en una categoría y en oro en la otra. Y quiero agradecer también la rápida gestión por parte de IDECO, en especial de Joaquín, porque cuando supimos de que habían sido clasificadas fue como... hay que hacerlo rápido, las chicas están demostrando que son capaces, que están respondiendo a las exigencias también y están disfrutando y logrando, obteniendo logros con el deporte que les gusta y que las apasiona. Felicitar a las deportistas, creo que a pesar de ser tan pequeñas también han demostrado un espíritu de superación increíble y esperamos que en este nuevo campeonato les vaya mejor de lo que les fue en Paraguay. Y decirles también a los que sea un gesto también para aquellos deportes que no son tan masivos y que tampoco tienen los espacios o condiciones necesarias dentro de la comuna para poder ser practicados en su mejor calidad. Así que nada, agradecer nuevamente y mucho éxito a las deportistas.
Muchas gracias, concejala. Concejal Cristóbal Rosas. Sí, gracias, alcaldesa. Para no redundar también en lo que dijo la concejala Manqui, pero primero que todo yo quiero decirles el mejor de los éxitos en este campeonato, pero también recalcar el rol que ha jugado el municipio. Esta no es la primera de muchas subvenciones que hemos dado a la gimnasia rítmica desde que llegó la administración, y yo creo que eso es importante relevarlo. De hecho, la última del año pasado que se ejecutó de manera grandiosa, fue que financiamos con subvención la clausura del circuito rítmico de Chile, de hecho acá, y con eso también se pudo adquirir un tapete que quedó a disposición del resto de los clubes también. Entonces ha habido un apoyo importante, creciente, de parte de la nueva administración a otros deportes, como decía la concejala Manqui, que no son los tradicionales valdivianos. Valdivia es capital del remo, es capital del básquet, pero también ahora, desde que llegamos con los apoyos también, y obviamente con todo el mérito de nuestros deportistas que tienen el principal rol, pero también se está convirtiendo en capital de los deportes de contacto, se está convirtiendo en capital de la gimnasia rítmica, y también de otras disciplinas. Entonces, Patín Carrera también. Entonces eso, nada más recalcar que bueno que se está invirtiendo una cantidad de recursos importante, que yo creo que es inédita para deportes que no son los tradicionales valdivianos, y en buena hora. Nada más, quería recalcar eso, alcaldesa. Gracias. Pero, muchas gracias. Si no hay más comentarios o consultas, procedemos a la votación, secretaria. Don Cristóbal Rosa. Apruebo. Don Lucio Sangüesa. Apruebo. Don Marcos Santana. Apruebo. Doña Natividad Manqui. Apruebo. Don Pedro Ampuero. Apruebo. Don Guido Giovanolo. Apruebo. Señora alcaldesa. Apruebo. Gracias, alcaldesa. Bien, muchísimas gracias, Joaquín. Nos estaban preguntando a qué hora dábamos el break. Yo creo que es una buena hora en este momento. ¿Ya? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a hacer el break ahora y después vamos a volver con los siguientes puntos de tabla.
todas las cosas ricas, así que un aplauso para cada uno de ustedes. Se pasaron, muchas gracias. Sí, pues van a... Están preparando un proyecto en Presidencia de la República para ampliar la cocina. Eso. Tiene todo nuestro apoyo. Sí, gracias. Igual nosotros, ella es la secretaria, la presidenta de nuestra Junta de Vecinos, y lo otro, lo más hermoso de nuestra comunidad, que somos una directiva unida. Porque no, esto no se ve en todas partes la directiva, que muchas veces los dirigentes uno se han acordado, pero nosotros aquí somos una directiva unida. Y alegre. Y alegre. Sí, sí, sí. Menos para la Naya. Bueno, para el baile. Ah, bien. Así que cuando postulemos algún fondeme, por favor, los concejales. No, en el presidente de la República, ese es el que lo comió. También, también. A todos. Sí, que tenga más plata. Ese. 40 millones. Está bien, feliz. Maravilloso, se pasaron. Bien, secretaria, vamos a retomar. Pedimos a todos los concejales que vengan a sentarse, pero partamos desde ya con el siguiente punto. El siguiente punto es la aprobación del nuevo reglamento del Fondo de Desarrollo Vecinal, FONDEVE. Expone la señora Macay de Ampuero Silva, profesional de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Buenas tardes, señoras alcaldesas, señores concejales, concejalas, señora secretaria municipal y a todos los presentes. Este es el nuevo reglamento del Fondo de Desarrollo Vecinal, FONDEVE. A cada uno en su escritorio le dejamos el reglamento para que lo tengan completo, porque yo ahora les voy a pasar como un extracto, como lo más importante que se modificó en este fondo. Este nuevo reglamento, disculpe. Vengo a someter a aprobación al Consejo el nuevo reglamento del Fondo de Desarrollo Vecinal, FONDEVE. El Fondo de Desarrollo Vecinal es un fondo administrado por la Municipalidad de Valdivia que tendrá por objeto apoyar proyectos específicos de desarrollo comunitario presentados por las juntas de vecinos y demás organizaciones de la Comuna de Valdivia. Disculpen, se me había pasado. Estas modificaciones estuvieron a cargo de una comisión técnica compuesta por los siguientes profesionales: señor Joaquín Goya, encargado de subvenciones municipales; señorita Leslie Sandoval, encargada del Departamento de Cobranza y Rendiciones de Cuentas; y quien les habla, la secretaria ejecutiva del FONDEVE. Posteriormente se presentó a la Comisión de Participación Ciudadana y Comisión Social, Familia y Adulto Mayor, perteneciente al Honorable Consejo, y se sometió a visación de la Dirección de Control y Dirección Jurídica. El reglamento está compuesto por 7 títulos y 41 artículos. El título 1, disposiciones generales, donde se describe qué es el FONDEVE, quiénes pueden postular, qué los recursos serán considerados en la planificación anual del presupuesto municipal y los plazos establecidos. Si se considerase de que los documentos del proyecto presentan alguna modificación o deficiencia, se podrá determinar la restitución o reintegro de los fondos municipales. El título 2, de la presentación de los proyectos. En este título se detalla el contenido del formulario de postulación, los documentos anexos a acompañar y las líneas de financiamiento. Los nuevos documentos que se deben acompañar son certificado de vigencia de la personalidad jurídica sin fines de lucro, declaración jurada simple que acredite que los pagos de honorarios, compras o contrataciones de servicios y de reparaciones no serán efectuados por los socios de la Junta de Vecinos o miembros de la directiva o personas que ostenten parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, inclusive en los miembros de la directiva de la Junta de Vecinos; fotografías de la Asamblea Extraordinaria FONDEVE que incluya fecha y hora con aplicación digital; fotocopia del libro de registro de socio actualizado y firmado y timbrado por la directiva; declaración jurada simple para postular al Fondo de Desarrollo Vecinal y declaración jurada simple de inhabilidades para postular. Las líneas de financiamiento son reparación y mejoramiento de sede y espacios comunitarios, implementación y equipamiento de sede social y de uso comunitario, y capacitación, formación y o talleres. Cabe señalar que los montos máximos del proyecto por línea de financiamiento fueron eliminados para ser incorporados en las bases de postulación, pudiendo variar año a año sin necesidad de modificar el reglamento. Lo mismo ocurre con el porcentaje de aporte propio. En el caso de empate de los puntajes obtenidos y fecha de ingreso de proyecto, se priorizará aquella organización que no se adjudicó fondos en el concurso anterior.
Tercer título, admisibilidad y selección de los proyectos. Etapa de admisibilidad, existirá una comisión de admisibilidad integrada por los siguientes funcionarios: secretaria ejecutiva, profesional o técnico de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Departamento de Organizaciones Comunitarias, profesional de la Dirección de Desarrollo Comunitario, profesional de la de Administración y Finanzas, Departamento de Cobranza. Será obligatorio para las direcciones y los departamentos referidos anteriormente nombrar a un funcionario o funcionaria como titular o a un funcionario o funcionaria como suplente, los cuales asistirán a la Comisión de Admisibilidad y esto deberá ser informado a la Secretaría Ejecutiva para su posterior decreto. Etapa de evaluación técnica. La evaluación técnica y selección de los proyectos estará a cargo de una comisión técnica integrada por la Dirección de SECPLAN, Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Cobranza, Dirección de Desarrollo Comunitario, dos profesionales. Y al igual que la anterior, será obligatorio las de las direcciones referidas anteriores nombrar a un funcionario o funcionaria titular y a un funcionario o funcionaria suplente para su posterior decreto. En la etapa de evaluación técnica de los proyectos, los miembros del Honorable Consejo Municipal de la Comuna de Valdivia podrán participar como ministros de fe, teniendo derecho a voz, pero no derecho a voto. Además, la comisión podrá sesionar a pesar de la inasistencia de los concejales municipales. Igualmente, participará en la evaluación técnica de los proyectos la secretaria ejecutiva con derecho a voz, pero no a voto. Aquellos proyectos declarados admisibles serán priorizados y evaluados según los criterios de evaluación, según los siguientes criterios y la escala de ponderación, donde 2 será cumplimiento a cabalidad del criterio, 1 cumple medianamente el criterio, 0 no cumple con el criterio expuesto. El primer criterio es factibilidad y pertinencia, que se evaluará la factibilidad de la ejecución del proyecto en relación a la documentación que acompañan a la postulación de acuerdo a las líneas de financiamiento que ya fueron nombradas anteriormente. El segundo criterio será concordancia del proyecto con la línea de financiamiento y que se valorará la concordancia de la postulación en relación con la línea de financiamiento, entendiendo estas como las que nombramos anteriormente, reparación y mejoramiento, implementación y equipamiento y capacitación y formación de talleres. El tercer criterio son los objetivos, que se valorarán los objetivos del proyecto en cuanto a su claridad y pertinencia. Los objetivos son factibles de ser logrados en el contexto y en el tiempo propuesto. Presupuesto y solicitud financiera. Los gastos contemplados en el presupuesto estarán correctamente detallados y estimados según el cronograma y trabajo de cumplimiento de los objetivos y las cotizaciones adjuntas del proyecto. Población beneficiaria. Se refiere al número de personas beneficiadas con este proyecto, identificando claramente beneficiarios directos e indirectos. Cabe señalar que para cada junta de vecinos urbana se solicitará al menos 200 vecinos beneficiarios y para las juntas rurales al menos 50 vecinos beneficiarios. Participación de la asamblea. Se valorará la cantidad de socios de la organización de acuerdo a lo señalado en el artículo 11 del punto 13 de la del presente reglamento, que participarán de la asamblea extraordinaria exclusivamente convocada para la postulación, el cual deberá realizarse de forma previa y la presentación del proyecto. Cabe señalar que las juntas de vecinos urbanas se solicitará al menos 50 socios y para las juntas rurales a lo menos 10 socios. Y rendición del proyecto del Fondeve año anterior. Se verificará que el Departamento de Cobranza, que la organización beneficiaria con Fondeve en el año anterior, tenga su rendición entregada a la fecha indicada de las bases. Título cuarto, ejecución de proyectos. Las juntas de vecinos podrán iniciar la ejecución de los proyectos desde la fecha del decreto alcalticio que aprueba el convenio Fondeve. Las organizaciones beneficiadas deberán desarrollar su proyecto ajustándose estrictamente a las características y condiciones definidas en el formulario de postulación aprobadas por el Consejo Municipal. En caso que el proyecto por razones de fuerza mayor o circunstancias se suspendiera o se dejara de ejecutar, los fondos deberán ser reintegrados en su totalidad a la municipalidad. Título quinto, de las inhabilidades. No podrán suscribirse contratos o provisorios de provisión y o presentación de servicio con los socios de la Junta de Vecinos ni con las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos adoptados o parientes hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Asimismo, no se podrá suscribir contrato con los funcionarios directivos de la Municipalidad de Valdivia hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente a los funcionarios que participen en el procedimiento concursal de los fondos y las personas unidas a ellos por vínculos de parentesco descritos en la letra B del artículo 54 de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases General del Estado, Administración del Estado.
Título sexto, rendición de cuenta de proyecto. La rendición de cuenta de proyecto, rendición de cuenta deberá ajustarse a la resolución 30 del 2015 y sus modificaciones que fijan las normas de procedimiento sobre rendiciones de cuenta de la Contraloría General de la República y Manual de Rendiciones de Cuenta y la Ilustre Municipalidad de Valdivia. Y el título séptimo, disposiciones finales. Déjese sin efecto el reglamento de postulación y operación del Fondo de Desarrollo Vecinal aprobado en el decreto 4079 del 4 de junio del 2012 y todas sus modificaciones. El presente reglamento del Fondo de Desarrollo Vecinal comenzará a regir a contar de la publicación del decreto que se lo aprueba en transparencia activa y de la Ilustre Municipalidad de Valdivia. Materia de acuerdos, se solicita al Honorable Consejo tomar acuerdos para aprobar el nuevo reglamento del Fondo de Desarrollo Vecinal Fondeve, lo anterior de acuerdo a lo estipulado en el artículo 45 de la Ley 19.418 sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias. Muchas gracias, Macaibe, por el trabajo y por la presentación. Queda abierta la palabra. Si hay comentario o consultas, concejal Pedro Amporio y concejal Marcos Santa. Gracias, alcaldesa. Solo dos consultas. Una, como están concatenados los objetivos con el presupuesto, se entiende que si los objetivos están mal o deficientemente planteados, el presupuesto también quedaría más o menos fuera, porque como el presupuesto tiene que ir de acuerdo a los objetivos. Correcto. Entonces ahí serían los dos puntos para afuera. Sí. Ah, ya. Y lo otro es en relación a la población beneficiaria. ¿Tiene que ser declarativa o...? Es que en el formulario de postulación aparece un ítem donde dice población beneficiaria. Entonces ellos tienen que poner ahí cuántos son su población, porque no solamente son los socios de la Junta de Vecinos los que ocupan la sede, sino que son organizaciones funcionales también. Pero solamente declarativo, solo tienen que poner el número. Correcto. Ay, no es que tengan que poner el registro y... No. Ok. Gracias. Muchas gracias, concejal. Concejal Marcos Santana. No, alcaldesa, solamente quiero, primero que todo, agradecer la presentación y felicitar a Macaibe por el tremendo trabajo que realiza, porque la verdad es que no solamente en trabajar este nuevo reglamento mejora, la preocupación, ella está constantemente preguntándolo, llamándolo, leyeron le envié la información, y eso también es relevante. No solamente cumple con enviar la información, y ella solicitó obviamente la comisión, se revisó y ha estado al pie del cañón trabajando. Yo creo que una de las buenas cosas que ha hecho su administración alcaldesa es volver a Macaibe al Departamento de Organizaciones Comunitarias, porque tienen la cercanía con la comunidad, los dirigentes sociales las quieren bastante por el trabajo profesional que realiza y se demuestra una vez más con su trabajo exhaustivo. Así que eso quiero revelar, aprovechar que están los equipos acá, porque es bueno de repente reconocer cuando el trabajo se hace de manera correcta. Yo Macaibe la conozco hace muchos años, trabajando en el municipio. Yo creo que ahora está en un rol importantísimo, donde está haciendo además lo que le gusta, que es trabajo comunitario, y además es poder desarrollarse como profesional, que es lo que es. Así que felicidades, Macaibe, en nombre de este Consejo Municipal. Muchísimas gracias. Me sumo a su agradecimiento ahí por el trabajo que realizan. Concejal Guido Giovanolo. Sí, gracias, Macaibe, por la presentación. Quería consultar en uno de los artículos, que no recuerdo cuál es. Se habla de una cantidad de personas asistentes a la reunión, si mal no recuerdo, para la asamblea. Lo que pasa es que los estatutos de las organizaciones definen, y sobre todo si es reunión extraordinaria, que la primera citan a una hora determinada y en segunda citación citan a otra hora determinada y sesionan con el quórum de asistencia que llegue, de acuerdo de estatuto. Entonces, mi pregunta es, si se exigimos 50, es probable que pudiera ser que al citar para una asamblea extraordinaria, aunque cumplan con su reglamentación interna de la organización, que dice primera y segunda citación, se cita con los socios que asistan, podrían quedar sin poder postular si asistieron menos de 50. Y en el caso del campo, en el caso rural, habla de 10. No sé si es así o no, porque yo lo entendí así. Sí, lo que pasa es que la ley dice también que pueden para hacer una asamblea válida tienen que sesionar con el 3/4 de los socios presentes. ¿Ya? Si hablamos constitutivos. Si hablamos en las organizaciones territoriales, son 200
y el porcentaje serían 50 socios como mínimo. En la práctica, entonces, se exige una asamblea, sí, válida. Correcto, una asamblea válida. ¿Yo? Estatuto. Entonces, eso es lo que dice la ley. Tengo mis dudas sobre eso, porque si no, no habrían prácticamente asambleas válidas, porque sabemos sí, sí, que hay muy poca participación en las organizaciones de todo tipo, esto no es solo vecinales. Es baja la participación de las y los vecinos, entonces me preocupa porque si el estatuto da la facultad de sesionar con la cantidad de socios que asista, podrían eventualmente quedar fuera de algún proyecto si se les pide 50... ¿Y estos 50 Macaíde es algo nuevo o estaba antes en el reglamento? Estaba antes en el reglamento, pero como le dije, o sea, no es que no van a dejar de postular, ellos pueden postular, lo que les va a bajar va a ser el puntaje en el momento de la evaluación técnica. Claro, no es que tiene que ser, es premiar a los que... O sea, ya, no es inadmisible. No es inadmisible. Ah, bien. O sea, es incentivar la participación, a mí me parece correcto también eso, hacer el esfuerzo para cuestiones importantes como una postulación a un fondo. Sí, yo justamente quería decir eso, que en el fondo también lo que hay que hacer acá es fomentar la participación de las organizaciones territoriales, porque en el fondo hoy día estamos teniendo cada vez más baja participación y si en el fondo estamos haciendo fondos de postulación, también una contraparte debe ser la participación activa. Y hoy día algo que cuesta es la participación activa. Entonces, creo que también es positivo eso, en cierto sentido, que va a obligar de manera coercitiva a que haya una mayor participación y obligar a un mayor interés también. Eso. Sí, a mí me parece bien la alerta que pone el concejal en la medida en que no fuese algo que lo dejara fuera de concurso, pero en el entendido de que, claro, como un criterio domiciliario, pero entendido de que le da más puntaje a quienes tienen más socios, igual incentiva a que también los dirigentes contribuyan a que lleguen más personas. Concejala Natividad Manqui. Sí, alcaldesa, yo creo que igual es súper relevante también felicitar que se incorpore dentro del reglamento la fotografía con fecha y hora. Porque cuando éramos los concejales también que participábamos en la comisión revisadora de los proyectos, varias veces pudimos identificar que en la lista de asistentes a las reuniones a veces se iban a llenar como con otro lápiz, lo veíamos. Era como que copiaban lo que estaban, pero después se daban el tiempo de ir casa por casa llenando datos. Entonces, igual es relevante eso, que también fomenta la participación y también transparenta también la información que se da, para que todos los vecinos también estén en conocimiento de lo que la directiva también intenta implementar en sus juntas de vecinos. Eso, alcaldesa. Bien, no sé si hay más comentarios o consultas sobre el punto. Bien, felicitando entonces nuevamente el trabajo de los equipos, procedemos a la votación. Don Cristóbal Rosa. Apruebo. Don Lucio Sangüesa. Apruebo. Don Marco Santana. Apruebo. Doña Natividad Manqui. Apruebo. Don Pedro Ampuero. Apruebo. Don Guido Giovanolo. Apruebo. Señora alcaldesa. Apruebo. Gracias, concejal. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El equipo, la barra. Bien, procedemos al siguiente punto de tabla. El siguiente punto de tabla, aprobación costos de operación y mantención iniciativas FNDED, construcción embarcadero Mata, sector Las Ánimas, comuna de Valdivia. Expone la señora Javiera Ma... Carla Fernández en reemplazo Carla Fernández. A la directora. Buenas tardes, concejales. Buenas tardes, señora alcaldesa, secretaria municipal y a todos los presentes. En la siguiente vamos a ir más rápido. Hoy voy a exponer en representación de la directora Javiera Mayra, que por compromisos no pudo asistir hoy. Voy a exponer el proyecto Construcción Embarcadero Mata, sector Las Ánimas, comuna de Valdivia, código BIF 304-65-533-0. Y la materia de acuerdo es la solicitud de aprobación de costos de operación y mantención de la iniciativa. Hoy en día me acompaña en esta presentación el director regional de la Dirección de Obras Portuarias, Francisco Matus, y el profesional de la área de planificación, Sebastián Jorquera.
por si existen algunas dudas técnicas del proyecto. El proyecto, como lo decía, se denomina Construcción Embarcadero Mata, Sector de las Ánimas, Comuna de Valdivia. Su financiamiento es sectorial MOP de la Dirección de Obras Portuarias. Se postula etapa de ejecución. Su código VIP es 304-65-533-0 y el presupuesto estimativo de las obras es de 3.833.095.000 pesos. El estado actual del proyecto se encuentra con rate FI en subsanación de observaciones. Como antecedentes del proyecto, esta iniciativa contempla en términos generales la implementación de un paseo peatonal desde el borde río hasta la avenida existente, desarrollándose en aproximadamente 185 metros de longitud, salvando una diferencia de altura aproximadamente de 8,7 metros con una superficie aproximada de 642 metros cuadrados. La implementación de accesibilidad universal y una preocupación sustentable del medio ambiente son parte fundamental en el diseño. Entregan una solución innovadora que permite rescatar ambos requisitos. Su ubicación y contexto, tanto social como geográfico, instan a crear un elemento escultórico en el paisaje, rescatando vistas y lugares para el detalle, para el deleite de todas las personas usuarias. Las obras que se van a desarrollar en este proyecto corresponden a la creación de un acceso peatonal seguro para todo tipo de usuario o usuaria, propuesta de mobiliario e iluminación de paseo peatonal, construcción de miradores piloteados, construcción de acceso a playa existente y construcción de un pontón flotante. La ubicación del proyecto, esto se encuentra en el sector de Las Ánimas, el acceso es por la calle Mata y el polígono que está con color morado corresponde al lugar de emplazamiento de las obras. Su ubicación en el plano regulador comunal vigente, este se ubica en la zona ZU4, donde el uso permitido es vivienda, equipamiento de todo tipo y escala industrial. Aquí hay unas imágenes del proyecto de la planta de emplazamiento que permite evidenciar las circulaciones de este proyecto. Aquí tenemos igual imágenes de las elevaciones y imágenes del proyecto, cómo se vería una vez ejecutadas las obras. Como contexto, bueno, la presente solicitud de aprobación del plan de costos y operación del proyecto responde a una observación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en el marco del proceso de obtención de RS de la iniciativa. Actualmente, este proyecto se encuentra con una recomendación de análisis técnico-económico como de falta de información, la cual fue otorgada el 10 de noviembre del año pasado. Y la observación que nos compete a nosotros como municipio corresponde a adjuntar el modelo de gestión del recinto que incorpora el certificado de compromiso de operación y mantención por parte del Consejo Municipal. Recordar además que esta iniciativa forma parte del convenio de programación obras de borde fluvial y lacustre de la región de Los Ríos. Esta intervención se encuentra en la sección 1 del plan maestro de borde fluvial, que va desde el puente Santa Elvira hasta el molino Guzmán y contempla las siguientes acciones en el territorio. 1, que es recuperar espacios fluviales de uso histórico en los barrios. 2, incorporar a Las Ánimas al sistema de transporte público fluvial. 3, reponer el sistema de balseo Collico Las Ánimas. Y 4, potenciar deportes en aguas abiertas con natación, kayak y una segunda pista de remo. Esta iniciativa se enmarca en la tipología embarcadero, al cual corresponde a una estación de transporte fluvial, muelle accesible para transporte público y naves deportivas menores tipo kayak. El equipamiento y programa asociado a este tipo de proyectos corresponde a frente de atraque, mobiliario urbano, espacio de permanencia y contemplación, accesibilidad universal, iluminación, módulo complementario para bajada de kayaks y punto de amarre para naves menores. Este proyecto proporcionará beneficios a nivel local y comunal, ya que se formalizará un acceso bajo normativa y seguro al borde fluvial. Lo anterior toma relevancia respecto al contexto inmediato de la iniciativa, dado que el sector urbano de Las Ánimas no cuenta con un acceso público y formal al borde río, lo que facilitará y fomentará las actividades turísticas y de conectividad fluvial.
Por lo tanto, esta iniciativa se orienta a conformar un espacio público de calidad en el borde fluvial, incentivando su uso social como parque y balneario local. Los objetivos generales del modelo de gestión corresponde a consolidar el espacio recreativo, dotando de mejor infraestructura y seguridad al sector fluvial, formalizando un acceso seguro que permita la contemplación del paisaje y el uso de personas y embarcaciones menores. Como objetivos específicos del modelo tenemos otorgar nuevos servicios para la comunidad de Valdivia y población flotante y otorgar nuevos espacios de esparcimiento pensados en la cultura valdiviana. Con respecto al diseño organizacional, una vez ejecutadas las obras y realizados todos los trámites administrativos que dan por finalizadas las obras, estas serán entregadas a través de un convenio que realiza la DOP hacia la Municipalidad de Valdivia para su operación y mantención. La mantención de áreas verdes estará a cargo de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, en conjunto con la Dirección de Operaciones. Este plan de gestión fue validado en reuniones donde participó la Dirección de Obras Portuarias, Operaciones, Administración y la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. La DOP en su plan de gestión recomienda incorporar además la participación de la Dirección de Desarrollo Comunitario a través de sus departamentos de Turismo y Deportes como gestores de las actividades fluviales en torno a esta infraestructura. Nos vamos a los costos. Con respecto a los costos de operación, se estimaron en los siguientes ítems. Costos de personal, los cuales ascienden a 2.245.428 pesos. Gastos de energía eléctrica a 75.686 pesos. Gastos de administración, 126.214 pesos. Eso da un total anual en gastos de operación correspondiente a 2.448.691 pesos. Con respecto a los costos de mantención, se desglosan en los siguientes ítems. Mantención de áreas verdes, 150.659 pesos. Pintura, 3.218.130 pesos. Reposición de luminarias, 60.664 pesos. Y mobiliario urbano, 22.564 pesos. Lo cual da un total de costos de mantención anual estimados en 3.453.017 pesos. Aquí hay un resumen financiero. Como les decía, los costos de operación ascienden a 2.448.691 pesos. Costos de mantención, 3.453.017 pesos. Y esto nos da un total de costos de operación y mantención de 5.901.708 pesos. La solicitud al Consejo es la siguiente. Según lo expuesto en esta presentación, se solicita al Honorable Consejo aprobar los costos de operación y mantención de la iniciativa denominada Construcción Embarcadero Mata, Sector Las Ánimas, Comuna de Valdivia, Código VIP 304-65533-0, el cual será administrado a través de la Ilustre Municipalidad de Valdivia por medio de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato y la Dirección de Operaciones, y que se aseguren los costos de operación y mantenimiento estimados en 5.901.708 pesos anuales. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Queda abierta la palabra para comentario o consultas. Concejal Pedro Ampuero, concejal Cristóbal Rosas. Gracias, alcaldesa. Agradecerle a Carla por la presentación y agradecerle también a la Dirección de Obras Portuarias que estén acá, ¿no? Venir a Camán, a un consejo en terreno y estar en este espacio para poder responder nuestras dudas también, sobre todo considerando este pequeño espacio que tenemos para un proyecto tan relevante como este. Se agradece de sobremanera, al menos yo lo valoro desde ese punto de vista. Este es un proyecto de gran inversión de 3.800 millones y el costo de mantención y operación me parece bastante bajo, casi 6 millones anuales. Tengo varias consultas al respecto. Si bien esto se marca en el plan de inversión de borde fluvial y también entiendo en el plan de movilidad sostenible, va también a incluir los cruces de los taxis, transporte público fluvial sustentable. Pero me llama la atención un poco el modelo de gestión porque habla de operaciones y la DIMAO, pero también propone turismo y deporte. Entonces, me hubiese gustado ver un poquito más de render para también poder entender y a lo mejor la gente hubiese entendido un poco mejor
el modelo en sus casas y quizás ver cómo va a ser esta infraestructura, porque viéndola así también me surge la si esto va a ser abierto, va a tener horario cerrado. Si va a tener horario cerrado, va a requerir de seguridad probablemente también en un futuro. Eso también va a incrementar los costos de mantención. ¿Cómo en estricto rigor se va a operativizar? ¿Vamos a través de qué mecanismo, ¿no? ¿Vamos a tener un encargado de esta área? ¿Vamos a hacer este espacio cerrado? Y lo otro, entiendo yo, tendería a pensar que esto viene con un proyecto hermano también en el área de Coyico a futuro. Eso es así, ¿no? Porque como Mata tiene las dos pasadas, podría venir a futuro también, pero eso no está en carpeta, o si está en carpeta, no está, para que me nos cuenten un poquito ahí. Eso, por favor, muchas gracias. Con respecto a mí, yo voy a responder dos de tus consultas. La primera creo que tenía relación con los costos de operación y mantención. Sí. Estos costos fueron aprobados por la DIMAO y fueron ajustados según las propuestas públicas que están llevando ellos. Entonces, estos montos fueron aprobados por Cindy Farías, así que se ajustan a lo que funciona hoy en día. Con respecto a tu otra pregunta que tenía relación... ¿Es cerrado o abierto? No, es abierto. No, y no existe, no va a haber un encargado o alguien fijo en la administración, claro, del recinto. Nosotros solo nos vamos a encargar de la mantención porque nos corresponde, ya que es un bien nacional de uso público. Exacto, es un espacio público. Y los costos son de eso, limpiar, pintar. ¿Les parece que juntemos las preguntas que tal vez tenga el concejal Cristóbal Rosa y le damos la palabra a la DOP también ahí para que nos cuenten un poquito más de detalles? Porque sin duda esto suscita interés, porque entendemos que algo súper importante, una obra que va a cambiar la dinámica dentro de las ánimas, así que sin duda nos podemos dedicar un poquito a eso. Concejal Cristóbal Rosa y concejal Marcos Santana. Sí, alcaldesa, o sea, una de las preguntas ya fue contestada, que era si era abierto o cerrado, porque si es que, claro, si es que era cerrado, el costo era bajo porque hay que considerar guardia, o sea, como no, eran costos que tenían que estar asociados. O sea, yo, independiente de aquello, si es abierto a priori, me imagino que eso se verá cuando esto ya esté construido y entregado a la administración a nosotros, pero yo de inmediato iría viendo como la vertiente de seguridad, porque va a ser como quizás un punto que se va a dar para lógicas quizás de consumo o eventualmente pueden pasar incivilidades ahí. Entonces, no va a ser ahora, pero creo que ahí va a ser una beta a considerar por las características del sector, va a estar a borde de río. Entonces, eso como primero las preocupaciones y las preguntas, pero ya fueron respondidas la mayoría. Pero pasando a una beta más positiva, alcaldesa, a mí me alegra, independiente que estamos aprobando los costos de operación y no la obra en sí mismo, pero me pone contento, alcaldesa, porque los puntos de acceso a río en la ciudad, públicos y en buen estado, con el nivel de esta infraestructura, son muy pocos. Y lo digo porque precisamente en Valdivia últimamente, lo habrán visto ustedes como vecinos y vecinas de la comuna, pero en el último verano hubo un auge importante de vecinos y vecinas usando el río. Ahora como que se masificó el uso de kayak, gente que se ha comprado su kayak, también estas tablas sub que se inflan para recorrer el río, también mucha gente se las está comprando y están saliendo de distintos puntos de la ciudad, en el lugar de la Gachilla, otros salen al santuario. Entonces también fomenta otro tipo de deportes que también hacen que la ciudadanía mire a su río, que también era uno de los espíritus de esta administración. Cuando inició dijimos que queríamos una Valdivia que mira el río. Entonces, en ese sentido, alcaldesa, a mí me alegra, pero nuevamente, y también mencionar, o sea, nosotros tenemos en Las Ánimas la Escuela 39, que de hecho que es de las pocas escuelas, es la única que tiene lancha para salir del río y tiene calles para salir del río. Entonces, yo creo que esto le va a venir muy bien a Las Ánimas, alcaldesa, y a la ciudadanía. Así que, por mi parte, muy contento, de verdad que en buena hora. Muchas gracias, concejal. Concejal Marcos Santana. Sí, alcaldesa, una consulta nada más, que una duda que tenemos todos los valdivianos y valdivianas que por años escuchamos el proyecto. Esto, bueno, un poco ya ocupar el espacio de la avenida Mata, porque en realidad recordemos que esto es una avenida que se conecta con Coyico, y esto vendría a matar a futuro el puente Mata, porque siempre se habló del puente Mata, después de repente apareció el puente Santa Elvira, que a lo mejor fue mucho más rápido, no hubo problemas de expropiación y todo el tema, pero los coyicanos y la gente que vive Las Ánimas siempre ha querido conectar la avenida Mata, pues, y ahora, claro, a lo mejor fluvialmente la va a poder hacer de alguna forma, pero no todavía es un transporte masivo.
la gente, mucha gente que principalmente que estudia al otro lado en NACAP, se le sería mucho más factible o más rápido cruzar por el Puente Mata y yo creo que es un proyecto que siempre se dijo, de hecho estaba incluso hasta los libros, los planos parecían el famoso Puente Mata y después nunca más se priorizó por las administraciones, por los gobiernos que pasaron. Y bueno, se cambió el proyecto a la Santa Elvira, obviamente mejorando la calidad de vida, pero también recuerda que tenemos una nueva circunvalación, tenemos proyectos habitacionales a finales de Mata, que Mata creció mucho, el sector de Coyico creció mucho, y la avenida Mata podría incluso conectarse con la nueva avenida Circunvalación, que está por la parte de atrás, que tampoco esos barrios tienen conexión con la carretera, o sea, igual se quedan encajonados, o sea, es como una calle sin salida, Mata es una calle sin salida, entras y tienes que salir por ahí mismo, al final pasa a ser un condominio, no tiene otro acceso, tiene la línea del tren, y esos condominios que están atrás, esas nuevas villas, tienen un solo acceso, y tienen un acceso que Mata, que lo, lamentablemente, para llegar a las áreas, llegar al centro, tienen que dar la vuelta gigante, si no es por el Santa Elvira, sino por la calle de Coyico, que tiene ya la calle ya no va para más. El proyecto de mejoramiento de esa calzada, no sé para cuándo estará. Entonces, esa es mi pregunta, no sé si en este caso la Dirección de Obras Portuarias tiene alguna información, se ha levantado alguna vez el proyecto, o con esto simplemente se mata, porque a mí mucha gente me pregunta, gente antigua de Coyico, dice, esperamos que alguna vez se construya el Puente Mata, porque de hecho había mucha gente que estaba preparada para la construcción de ese puente, incluso se enanchó la avenida Mata, el sector se puso alcantarillado, me acuerdo que en un momento también, para poder tener todo ok, y a futuro no pasó nada. Entonces, es una duda que tengo, aprovechando que estamos hablando de Mata, y yo como valdiviano antiguo también, tengo ya más de 40 tantos años, quiero saber un poco qué va a pasar con ese futuro, simplemente matamos para siempre el famoso Puente Mata. Gracias. Concejal Guido Giovanola. Sí, muy breve. Me alegra mucho que vaya avanzando este proyecto. Ya tuvimos una larga presentación, hará menos de un año, de la directora de ese plan, respecto del borde, de la recuperación del borde de Las Ánimas, plan maestro de Las Ánimas, ¿cierto? Entonces, me alegra mucho que vaya avanzando. Sí, pareciera, se ve como poco el aporte, pero en realidad esto es una parte, entiendo yo, como una parte de muchos proyectos, de mucha inversión que viene en el sector. Entonces, creo que debe estar bien hecho. Y comentar de que el mañana pucha, no sé si habrá enviado la invitación, hay una reunión sobre los avances del plano regulador. Y aprovecho de pasar el aviso porque viene un momento también bien importante, nos van a contar los avances y tiene que ver con cómo también se vincula todo este tipo de proyectos al nuevo plano regulador que vamos a tener y la visión de ciudad y de comuna que se está trabajando ahí para avanzar en tener prontamente un plano regulador que precisamente regule y oriente la ciudad hacia donde va su crecimiento y su utilización de la mejor manera posible y entre ellas volver a tener o utilizar el río como un transporte efectivo de transporte en nuestra ciudad. Y también me alegro porque está en vista la recuperación del balseo. Y eso es algo también que existió cuando estaba la industria, sobre todo cuando estaba la industria y los trabajadores que usaban el río para ir a Emasil a trabajar o a otras empresas del sector, entre Las Ánimas y Coyico, en fin. Entonces, eso me... De hecho, abajo, en Las Ánimas, por la Avenida España, también había otro balseo que conectaba el centro de la ciudad prácticamente con Las Ánimas también por la Avenida España. Entonces, qué bueno que se esté pensando en eso también porque es parte de la recuperación patrimonial de nuestra ciudad también. Así que yo me alegro por eso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Les parece comentar algo a ustedes? Sí. ¿Qué quieren cambiar? O una silla al lado ahí. Muy breve, pero tal vez para entregar algunos antecedentes más. Muy breve, porque estamos. Después nos vamos. Muy buenas tardes a todos y a todas, señora alcaldesa, señores concejales, señora concejal.
Bueno, lo comentábamos, el proyecto efectivamente es un espacio abierto, ya un espacio público abierto, y básicamente lo que el costo de operación, administración y mantención implica es solventar, ¿no es cierto?, el gasto de algunas luminarias, ¿no es cierto?, es lo que es iluminación pública de muy bajo costo, y obviamente la mantención de alguna área verde menor, limpieza y conservaciones menores. Todo lo que se refiere a conservaciones de envergadura, conservaciones mayores, esa la asume la Dirección de Obras Portuarias en su debido momento a través de un plan de conservaciones que tenemos en nuestra dirección. Con respecto a lo que preguntaba respecto al puente, bueno, efectivamente el puente Santa Elvira, ¿no es cierto?, le vino a restar rentabilidad, ¿no es cierto?, a la posibilidad, ¿no es cierto?, del puente ahí en Mata. Nosotros como Dirección de Obras Portuarias no tenemos injerencia en esa materia. Desconozco si hay algún plan a futuro, ¿no es cierto?, creo que no. Pero esa es la realidad. Ahora, también mencionar de que esto efectivamente, este proyecto está enmarcado dentro de todo un plan, ¿no es cierto?, que busca recuperar el borde río, ¿no es cierto?, a través de Las Ánimas, por el frente en Coyico. Y efectivamente este proyecto se conecta con un embarcadero que va en un espejo, que está al frente, ¿no es cierto?, en Mata, ¿ya? Por lo tanto, no queda sin conectar, ¿ya? Y obviamente esto va a propiciar, ¿no es cierto?, el embarque, el traslado de personas. Al otro lado tenemos el INACAP, ¿no es cierto?, tenemos el colegio, por lo tanto va a favorecer esa conexión, ¿ya? Y además se vincula también con el proyecto que estamos desarrollando en el borde Coyico, que la costanera nueva. Exactamente, que llegado el momento y vendremos también a exponerle, ¿no es cierto?, la solicitud, lo mismo de el costo de solventar el costo de mantención y operación. Eso básicamente. Super. Muchas gracias. Estimado, estamos medio apretados con los tiempos, así que yo sé que dan ganas de seguir abordando este tema, pero en honor al tiempo y la cantidad de puntos que nos quedan por delante, yo les voy a solicitar que podamos votar este punto y ya les iremos comentando en otras instancias sobre esto, solo para que quede de antecedente. Más que este embarcadero, eliminar la posibilidad del puente Mata fue la solución del puente Santa Elvira. El puente Mata tenía dificultades técnicas, se priorizó el Santa Elvira y hoy día la priorización, ustedes saben, es Cochran, Las Mulatas, Pedro de Valdivia, en ese orden. Y el embarcadero Mata sin duda permite un proyecto de conectividad mirando al río súper potente también para tanto Las Ánimas como Coyico. Sin más, entonces, vamos a proceder a la votación. Don Cristóbal Rosa. Apruebo. Don Lucio Sangüesa. Apruebo. Don Marcos Santana. Apruebo. Doña Natividad Manqui. Apruebo. Don Pedro Ampuero. Apruebo. Don Guido Giovanola. Apruebo. Señora alcaldesa. Apruebo. Bien, muchísimas gracias. Y muchas gracias a usted. El proyecto de la costanera Coyico está hermoso. Están en proceso de diseño participativo este año, así que súper importante y para que podamos todos participar. Muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado de Camán. Bien, pasamos al siguiente punto de tabla, secretaria. El siguiente punto de tabla es aprobación, renovación, patente de alcoholes, primer semestre 2024, expone don Luis Moreira Sandoval. ¿Está Pancho para defender la Zulema, no? Ya, vamos a ir lo más rápido posible. Ya, lo más rápido posible. Bien, buenas tardes, señora alcaldesa, señoras concejalas, señores concejales, público, vecinos. Bueno, continuando con este proceso de renovación de patentes de alcohol, recordar las patentes que hay en Valdivia, los antecedentes que se han pedido para efectos de esta renovación, que es más simplificado, el de julio viene con más antecedentes. Hasta ahora han solicitado 560 patentes de las 567 renovaciones, ¿ya? Hasta ahora se han aprobado 544, alrededor de un 97% del total de patentes, ¿ya? Ahora, hoy día hay 5 patentes, 4 que corresponden al semestre, y hay una patente que pide renovación, que es de semestre anterior y que había el local suspendido su actividad. Por lo tanto, voy a ver por acuerdos separados cada uno de estos grupos. La primera son 4, un restaurante, un minimercado, una bodega elaboradora de vinos, licores, cerveza y un supermercado. Ahí está el detalle de estas patentes.
El mini mercado está en Río Pueblo 6785. El restaurante está en Gemal Cerces 60 de la cervecería Guzmán. El supermercado en Avenida Los Robles 500 de Inversiones VIP SPA, sociedad por acciones. Y la bodega Laboradores Vinos Licores en Londres 400 de don Marcelo Rosas. ¿Ya? Esas son las cuatro patentes. No tienen observaciones, habían postergado su renovación, se habían demorado con los antecedentes. ¿Ya? Por lo tanto, el primer acuerdo es para renovar estas cuatro patentes. ¿Ya? Solicita al Consejo, por tanto, renovar cuatro patentes al Poder, según nombre de la Junta, correspondiente al primer semestre de 2024. Bien, si no hay comentarios o consultas, procedemos a la votación serena. Don Cristóbal Aprobo. Rosa. Don Lucio Sangüesa. Aprobo. Don Marcos Santana. Aprobo. Doña Natividad Manqui. Apruebo. Don Pedro Ampuero. Apruebo. Don Guido Giovanolo. Apruebo. Señora alcaldesa. Apruebo. Bien, la siguiente es una patente que está pendiente de semestres anteriores, tiene varios semestres que está pendiente de la renovación. Está en Avenida Ecuador 2413, un restaurante de comida china, Patricio Arturo Contreras, empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Ya? Por efecto de renovar esta patente, pedimos que Obra verifique el local, verifique las condiciones de infraestructura, si está en condiciones de funcionar, y eso nos responde la dirección de Obra que no hay problema, que el local está en condiciones de poder funcionar. Dado eso, por lo tanto, y no hay observaciones, no hay más antecedentes, no hay reclamos junta de vecinos respecto a esta patente, por lo tanto, está en condiciones de ser renovada. Se necesita, por tanto, tomar acuerdo para renovar la patente de alcohol de la empresa Comida China Patricio Arturo Contreras Revi, empresa individual de responsabilidad limitada, ubicada en Avenida Ecuador 2413 con el Giro Restaurant por el primer semestre de 2024. Eso es. Una consulta, alcaldesa. Esa es la que está, la única comida china que está en Ecuador, ¿cierto? Sí. Ser un poquito el terminal de buses por ahí. Sí, por ahí. Sí. Lo que pasa es que esa... No, hay un terminal de buses de la empresa, de no sé si Turbú o algo así. Un alojamiento que tiene. Sí, lo que pasa es que ese local no atiende personas. Qué rato que solamente es comida para llevar, entonces me parece extraño. Es que estaba sin renovar la patente, yo creo que lo hacían así sin autorización. Entonces estaban atendiendo sin permiso. Yo sí, no tenían para. Claro, porque te atendían, pero sin comer adentro, no te comían para. Ah, porque ya. Estaban sin patente. Estaban sin patente. Y ahora es para atender. Yo entiendo que sí, están pidiendo que se le renueve la patente. Entonces estaban trabajando sin patente. Bueno, ahí tenemos una empresa que estaba trabajando sin patente que queda en acta también. Porque yo pasé una vez a comprar, me dijeron, no, pero no estamos atendiendo, pero sí para llevar, así que estaban trabajando sin patente por mucho tiempo. Gracias. Bien, si no hay más comentario o consulta, procedemos a la votación. Secretario. Don Cristóbal Rosa. Apruebo. Don Lucio Sangüesa. Con muchas dudas, apruebo. Don Marco Santana. Apruebo. Doña Natividad Manqui. Apruebo. Don Pedro Ampuero. Apruebo. Don Guido Giovanni. Apruebo. Señora alcaldesa. Apruebo. Ya, esas son las patentes para renovar. Bien. Pasamos al siguiente punto de tabla. Entonces, el siguiente punto de tabla es la autorización de patente de alcohol. Expone don Luis Moreira Sandoval. Bueno, aquí hay dos patentes que solicitan acuerdo. Dos patentes de una de restaurante y la otra de supermercado. La primera es un restaurante. Solicita acuerdo la empresa Sociedad Comercial Gastronomía Perú Yanquihue Limitada. ¿Ya? Es un restaurante. Esta patente la solicitan en Avenida Ramón Picarte 3560. Aquí funcionaba el Fogón Yancahue, ese local. Estaba en proceso de remodelación, ajuste, ahí tuvieron problemas con obra. Tuvieron un problema también porque ese local antes de esto fue arrendado para eventos y hubo conflictos, hubo clausura. Claro. Pero después de eso lo repararon y ahora solicitan formalmente que se les permita funcionar como restaurante, no es como salón de eventos. Ahora, para efecto de esta renovación, reúnen los antecedentes necesarios. De las tres juntas de vecinos del sector, hubo dos que respondieron. ¿Ya? El informe de obras es favorable a autorizar esta patente, después de un largo proceso de remodelación. Tiene un informe, una resolución sanitaria para efecto de autorizar la patente de restaurante y también, tiene una resolución sanitaria y que la autoriza la patente de restaurante. De los informes de la Junta de Vecinos nos respondieron dos. Una informó favorable, la Junta de Vecinos 34, la Junta de Vecinos 93 no responde y la Junta de Vecinos Villa Austral, ellos no se pronuncian. Les voy a mostrar los informes que están ahí, el informe favorable de la Junta de Vecinos 34 Independencia.
el informe de la Junta de Vecinos Villa Austral. Ellos manifiestan, no se pronuncia, pero manifiestan dudas respecto al funcionamiento local, por los ruidos molestos que podría provocar si se organizan actividades de evento. La patente restaurante no le permite evento, le permite solamente la venta de comida con alcohol. No hay baile, salón ni evento que se pueda realizar con esa patente. Para eso necesitan salón de baile o cabaret incluso, ¿ya? Para efecto de tener algún espectáculo, ¿ya? Esta es la ubicación de la patente, Picarte. Ahí están las imágenes del lugar. Aquí hay imágenes del local. Imágenes del local, está remodelado. No, ahí fue. No, de funcionarios municipales. No, aquí fue una actividad de los asistentes de la educación, ¿no? No, bueno. Bueno, esos son los antecedentes, sobre lo tanto se solicita al Consejo tomar acuerdo para otorgar la patente restaurante ubicada en Avenida Ramón Picarte, 3560, nombre de Sociedad Comercial Gastronomía Perú Yanquiwe Limitada. Esos son los antecedentes, señora alcaldesa. Perfecto, muchas gracias. Si no hay más comentarios o consultas sobre el punto, procedemos a la votación secretaria. Don Cristóbal Rosa. Apruebo. Sí. Don Lucio Sangüesa. Apruebo. Don Marcos Santana. Apruebo. Doña Natividad Mainqui. Apruebo. Don Pedro Ampuero. Apruebo. Don Guido Giovanni. Apruebo. Señora alcaldesa. Apruebo. Bien, por último nos queda una patente, que es la... Una patente. Supermercado. La patente, una patente de supermercado. Esta patente la solicita la empresa supermercado Los Baguales de la Hacienda, Sociedad por Acciones. ¿Ya? Los supermercados no son patentes limitadas, requieren sí un mínimo de superficie local de sala de venta de 100 metros, tener cajas, autoservicio, un mínimo de 2 cajas, son las condiciones que fija la ley, y no tener más del 10% del local destinado a la venta de alcohol, ¿ya? Esta patente lo solicita en Ettinger 51, local 101 y 102, es un nuevo edificio que hay ahí, reciente, construcción reciente, y ahí en el primer piso solicitan esta patente. Reúne igual los informes necesarios. Hay una junta de vecinos en ese sector, esa unidad vecinal, informó favorable. El informe de obras es favorable a autorizar esta patente. Tiene un informe sanitario por la venta de, no solamente, bueno, venden alcohol y alimentos, pero para la venta de alcohol y de otros artículos o productos que se venden en el local, tienen este informe sanitario favorable. Y además tienen un informe, una resolución sanitaria para la venta de alimentos, ¿ya? Que es favorable a autorizar. La Junta de Vecinos es la número 28 Caucau, que informó favorable esta patente. Ahí está el informe de la Junta de Vecinos. Esta es la ubicación, en Ettinger 51, en el edificio. Sí, ahí está, ese es el local. Sí. Eso son los antecedentes. Por lo tanto, solicito al Consejo tomar acuerdo para tocar la patente de supermercado ubicada en calle Ettinger 51, local 101 y 102, a nombre de Los Baguales de la Hacienda Sociedad por Acciones. Esos son los antecedentes, señor alcalde. Perfecto. Muchas gracias. Si no hay más comentarios, consultas, procedemos a la votación. Don Cristóbal Apruebo. Rosa. Don Lucio Sangüesa. Apruebo. Don Marco Santana. Apruebo. Doña Natividad Mainqui. Apruebo. Don Pedro Ampuero. Apruebo. Don Guido Giovanolo. Apruebo. Señora alcaldesa. Apruebo. Eso es todo. Bien, muchas gracias. No, gracias a Luis. Pasamos al siguiente punto de tabla. El siguiente punto de tabla es aprobación modificación presupuestaria número 1 del área de educación. Expone don Felipe Leal Soto, jefe de finanzas del DAE en Valdivia. Bienvenido, Felipe. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Voy a pasar a presentar la primera modificación presupuestaria del DAE. La estuvimos viendo en comisión, por honor al tiempo igual, y usted voy a apurarlo un poquito porque igual es un poquito extensa, pero fue vista en mucho detalle en la comisión. Ahí, bueno, esta primera modificación tiene como objeto poder hacer el ajuste de los saldos iniciales de caja. Son 7 subprogramas. El primer subprograma en ingreso de gestión tiene ahí al costado inferior derecho está el monto como diferencia aumentar en esta modificación
de 6.440.000 pesos en relación a lo que nosotros presupuestamos como saldo inicial de caja y a lo que realmente fue efectivo. Tenemos un aumento de presupuesto de 6.680.590.000 pesos en gestión, que tenemos 320 millones por subvención de escolaridad, que tiene que ver con un aumento en reliquidaciones que hubieron en estos primeros dos meses del año, y un aporte del municipio por 400 millones de pesos, que fue lo que ustedes aprobaron en la primera modificación de presupuesto del municipio para efectuar pagos a proveedores. Y tenemos también aumento en mejoramiento de infraestructura escolar pública de 5.954 millones, donde ahí destacan los proyectos de Escuela Chile, que se espera ya durante este semestre poder estar efectuando las licitaciones correspondientes. Y para poder hacer esas licitaciones desde Contabilidad tenemos que entregar el tema presupuestario, por eso se aumenta al 5.452 millones. Conservación se da a los embriones, 149 millones de pesos. Mejoramiento del Liceo Armando Robles Rivera, 330 millones de pesos. Y otros pendientes de reintegrar desde Mineduc por 21 millones que ya están pagados, pero que se deben recuperar. Ahí podemos ver cómo se aumentan estos recursos de Proyecto Escuela Chile, Liceo Benjamín Vicuña Maquena también, que vienen como saldo. Y esto, para poder aumentarlo en presupuesto, también debe existir en la diferencia, porque estamos aumentando a 7.628 millones, el ingreso eran 6.000 millones, los 900 millones de diferencia se disminuyen en los ítems que nosotros podemos proyectar hasta fin de año una rebaja, ya que los podemos durante el mismo periodo suplementar, considerando también que podemos reversar el tema de algunos proyectos si es que no llegan los recursos y también podemos volver a reajustar. Pasamos al de FAEB. En FAEB, nuestra proyección, que ahí se ve el cuadro como se detalló, tenemos una proyección de aumento del saldo inicial de caja de 13.897.000 pesos, que básicamente va en deuda flotante 24 millones de pesos y otra parte en devoluciones 69.158.000 pesos, ya que en el FAEB 2021 tuvimos la baja de un proyecto que no pudo ser ejecutado, y también el tema de transporte escolar que tuvimos que cursar por otro FAEB. Entonces ahí estamos la distribución de mantenimiento y reparación de edificaciones menos 61 millones de pesos, que es el proyecto que finalmente fue ejecutado por otro programa. En ingresos OSEP tenemos un aumento en el saldo inicial de caja de 20.787.000 pesos, y también tenemos un aumento en deuda flotante de 109 millones de pesos, que es una factura en realidad de un proyecto grande de compra de implementación que se hizo en el Colegio Teniente Merino, y como no se alcanzó a pagar esa factura el año pasado, se paga este año y tuvimos que también rebajar algunos ítems del mismo establecimiento para poder cubrirlo. En Junji tenemos un aumento de presupuesto de 317.943.000 pesos, 239.620 corresponden a habilitación de espacio, 78.323 en saldo inicial de caja. Y ahí podemos ver que prácticamente todo este monto tiene que ver con proyectos: conservación Sala Cuna Niebla, Sala Cuna Los Alcaldes, Sala Cuna Gotita de Lluvia y Sala Cuna Altoé. También deuda flotante de proveedores y otros proyectos como también Pescadores de Sueño, que Niebla con factura pagar en el último estado de pago. El quinto, tenemos prorretención. Aquí tenemos una disminución en el saldo inicial de caja de 16.884.000 pesos, donde tenemos sí un aumento en la deuda flotante, facturas por pagar de 36.116 millones. Entonces, esta diferencia la debemos cubrir con una disminución en gastos. Tenemos disminución en el sueldo base, en textil, acabo de textiles, vestuario, accesorios, prenda diversa, en ítems de que ya las compras se adelantaron y se efectuaron durante el año pasado y son de los cuales estamos pagando deuda flotante. En facultades delegadas, que el sector ya su programa, tenemos un aumento del saldo inicial de caja de 23.293.000 pesos, donde tenemos mantención y reparación de edificaciones por aumento en 4 millones, el pago de impuestos 5 millones y deuda flotante de facturas pendientes en ese momento por 13.935.000 pesos. El último subprograma, aquí tenemos una baja más considerable en lo que fue la proyección del saldo inicial de caja, que fue una disminución de 332.694.000 pesos, ya que hubo mucho gasto durante el último semestre, el último periodo, tanto en compras como en remuneraciones. Entonces, al tener una deuda flotante de 57.575.000 pesos por cubrir, hubo una rebaja de 390 millones de pesos que se ve el ítem que ahí se consideran, sueldos base en planta, en contrata y en otras remuneraciones que son los códigos del trabajo de manera principal. Ahí tenemos el resumen, tenemos un aumento de 7.056 millones y una disminución de 349.000 pesos.
que en un aumento neto de 6.706.000 pesos de diferencia. El saldo inicial de caja fue una rebaja de 206 millones de pesos, pero el aumento es grande, digamos, por los proyectos. Hay un proyecto en el punto 13, tenemos un aumento de 6.193 millones de proyectos de gestión y de Junji, y también el servicio incorporado de 400 millones de pesos. Ahí está el resumen también de los gastos, también con la misma diferencia. Ahí están detallados todos los proyectos que ingresan también a este presupuesto. Entonces, se solicita al Honorable Consejo Municipal aprobar la modificación número 1 al presupuesto de Educación Municipal año 2024, el ítem de ingreso y gasto analizado. Muchas gracias. Abierta la palabra, concejal Pedro Ampuero. Sí, gracias, alcaldesa. Dos consultas que se olvidó hacer en la mañana, o en la tarde en realidad. Uno es ya que tenemos la Escuela de Chile incorporada aquí nuevamente con sus presupuestos finales, ¿cuándo estaríamos en condiciones de partir con ese proyecto que lo traemos de arrastre hace mucho tiempo? Lo otro, entiendo que aquí van 400 millones de pesos de aporte municipal. ¿Cuánto del aporte municipal proyectado de aquí a fin de año a educación? Ya, sí. Bueno, en relación a la primera consulta, claro, nosotros lo estamos agregando también porque, como es parte de un convenio firmado, nuestra proyección es de que al menos en el siguiente mes ya podamos estar nosotros pudiendo subir a la licitación. Estamos ya con la base bastante avanzada y una situación en camino que estamos ajustando para no subir una licitación y tener que bajarla por algún otro sentido de proyecciones o estudios que se deben realizar así de último momento. En relación al saldo, al aporte municipal, con estos 400 millones iniciales estamos llegando a 2.400 millones de pesos y se estima que debieran ser al menos 2.000 más. En primera instancia, sí, 2.000, 2.500 millones más, porque en realidad lo que nos está afectando siempre a nosotros es el tema del tema de matrícula, claro. Más que matrícula, el tema del cambio que hubo, que venía más o menos sostenido, que fue la base de presupuestos anteriores, baja en FAEP, baja en el cálculo de cómo efectuar el pago también de la subvención, y eso nos ha golpeado en ese sentido. Bien, ¿algún otro comentario, consulta? Solo transmitirles que creamos una comisión a propósito de la situación presupuestaria que estamos atravesando en educación, pero además por el traspaso, en la que están los equipos DAF del DAEM y equipos DAF del municipio, y por lo tanto las decisiones de las transferencias y las aprobaciones de gastos pasan también por esa instancia. Y estamos, probablemente lo que ustedes van a ver este año, a diferencia de lo anterior, van a ser más modificaciones presupuestarias, porque vamos a ir haciendo modificaciones mucho más concentradas en el tiempo para ir poco a poco haciendo los traspasos en un déficit mensual que nosotros contemplamos de alrededor de 300 millones de pesos, ¿no? Que es más o menos lo que nos falta cubrir con la subvención, y por lo tanto es lo que tenemos que estar sorteando desde el presupuesto municipal y múltiples otras estrategias a propósito ahí de los resultados que vayamos viendo en los próximos meses. Eso, si es que no hay más comentario y consulta, entonces procedemos a la votación, secretaria. Don Cristóbal Rosa. Apruebo. Don Francisco. Don Lucio Sangüesa. Apruebo. Don Marcos Santana. Doña Natividad Manqui. Apruebo. Don Pedro Ampuero. Apruebo. Don Guido Giovannolo. Apruebo. Señora alcaldesa. Apruebo. Chao, que estén bien. Muchas gracias, Felipe. Pasamos al siguiente punto de tabla, secretaria. El siguiente punto es aprobación modificación presupuestaria número 1 del área de salud. Expone la señora Lorena Fica Izaguirre, jefe de la Unidad de Finanzas y Contabilidad del Área Salud Municipal. Buenas tardes a todas y todos. Mi presentación es muy breve, así es que vamos a partir con la primera modificación presupuestaria del Área de Salud Municipal. Básicamente tiene que ver con la distribución o la determinación del saldo inicial de caja. Esto también lo revisamos en comisión en el día de hoy. Acá están los montos, ¿cierto? Tenemos nuestras disponibilidades por 1.612 millones. Luego tenemos que descontar los compromisos. En este caso son 629 millones. Por lo tanto, nuestro saldo inicial determinado es de 1.019 millones. Y a eso debemos descontar 200 millones que ya forman parte de nuestro presupuesto. Por lo tanto, el monto a distribuir o a incorporar en nuestro presupuesto es de 819 millones.
Además, vamos a incorporar otras remesas que nos llegaron en el mes de enero. Por ejemplo, en nuestro subprograma de gestión estamos incorporando 14 millones que tienen que ver con una transferencia del convenio de JUNAEB, que eran prestaciones del 2023, pero fueron transferidas este año. A la vez estamos incorporando recuperación de licencias médicas por 148 millones y así también 295 millones que también tienen que ver con recuperación de licencias médicas de años anteriores. Nuestro saldo inicial de caja en presupuesto de gestión son 765 millones. ¿Ya? Luego tenemos convenio. Acá tiene que ver casi la mayoría, ¿cierto?, con transferencias de convenios del año 2023 y que las cuotas fueron percibidas este año. Y a la vez la distribución del saldo inicial por 55 millones. Por lo tanto, nuestros ingresos a aumentar son 1.737 millones. Pasamos a los gastos. Estamos distribuyendo este mismo monto en gasto en personal, que tiene que ver con el reemplazo de las licencias médicas. En el subtítulo 22 también estamos contemplando 600 millones que tienen que ver con facturas de laboratorio, que el convenio se facturó quedó obligado al 31 de diciembre, pero lo pagamos este año, y a la vez estamos aumentando nuestra deuda flotante por 87 millones. En convenios también estamos distribuyendo nuestro saldo inicial, y a la vez hubo convenios que se suscribieron durante el año 2023 y tuvieron ampliación de vigencia, por lo tanto ese saldo también lo estamos traspasando para nuestro presupuesto 2024. Luego tenemos el subtítulo 22 en convenios, en donde también estamos aumentando subtítulo 22, subtítulo 29 y la deuda flotante, que corresponde a las facturas que quedaron devengadas al 31 de diciembre. Así, nuestros gastos suman 1.737 millones y que quedan en equilibrio con nuestros ingresos. Resumen para aprobación. Acá tenemos el detalle, ¿cierto?, de los ingresos. Luego están los gastos con el mismo monto. Y acuerdo, se solicita al Honorable Consejo Municipal aprobar la modificación número 1 al presupuesto de salud municipal año 2024 en los ítems de ingresos y gastos analizados. Gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Si no hay comentarios, consultas. Ah, de Angachilla. El Sabat. Hay que inaugurarlo. Buena pregunta, concejal. Lo vamos a poner fecha, no lo sé. Si no hay comentarios, consultas, procedemos a la votación. Don Cristóbal Rosa. Apruebo. Don Lucio Sangüesa. Apruebo. Don Marco Santana. Apruebo. Apruebo. Doña Natividad Manqui. Apruebo. Don Pedro Ampuero. Apruebo. Don Guido Giovanolo. Apruebo. Señora alcaldesa. Apruebo. Gracias. Ya, muchas gracias. Pasamos al siguiente punto de tabla, el más rápido de la historia. El siguiente punto es aprobación, modificación del contrato de comodato al Club Deportivo Peñarol. Expone don Claudio Soto Muñoz, técnico de la Dirección de Asesoría Jurídica. Pero sí, un trato directo, pero es cortito. Bien, partamos nomás, Claudio. Bueno, bienvenido. Ya. Buenas tardes, señora alcaldesa, señora secretaria, concejala, buenas tardes. En esta oportunidad se somete a aprobación, modificación de contrato de comodato a Club Deportivo Peñarol. Perdón. Como antecedente, Club Deportivo Peñarol, el anteclub, cierto, con fecha 5 de julio del 2013, suscribió un contrato de comodato con Ilustre Municipal de Valdivia sobre un retazo de 150 metros cuadrados ubicado dentro de la propiedad municipal denominada Complejo Deportivo El Laurel, también conocido como Complejo El Trébol. El 7 de mayo del 2021 se modifica este contrato anterior en el sentido de aumentar la superficie del comodato a aproximadamente 1.285 metros cuadrados dentro de este mismo recinto de propiedad municipal. Considerando
El proyecto de mejoramiento que se va a desarrollar en dicho recinto es que se gestionó con el del Club Deportivo la posibilidad de modificar la superficie de su contrato de comodato, en el sentido de que esta municipalidad pueda contar con el espacio en que actualmente se emplaza una multicancha, toda vez que se requiere ese espacio para el proyecto, ¿cierto?, como decía, que se pretende ejecutar. En este sentido, la propuesta de reducción de superficie se envían al club dos oficios, el 464 y 2302 del 11 de enero y 28 de febrero del 2024, respectivamente. Por otro lado, SECPLAN, por oficio 1337 del 1 de febrero del 2024, envía un informe de asesoría técnica por proyecto de ampliación de sede al club. Finalmente, por carta ingresada a oficina de parte con fecha 19 de marzo del 2024, Club Deportivo Peñarol decide hacer entrega voluntaria de retazo de terreno donde se emplaza multicancha, manifestando su acuerdo en modificar el contrato en los términos propuestos. Esto es, reduciendo la cabida entregada según plano referencial elaborado y propuesto por SECPLAN. Ahí podemos ver el certificado de directorio vigente del Club Deportivo Peñarol. Esa es una imagen de Google referencial del complejo deportivo. El ticket en rojo es el comodato del Club Deportivo Peñarol. Esa es actualmente la superficie que cuenta o que tiene el Club Deportivo. Esta es la situación propuesta por SECPLAN. Esto es lo que tenemos hasta ahora, ¿cierto? Que es el contrato del 5 de julio del año 2013. Con la superficie de 150 metros cuadrados, vigencia 5 años renovables. Esto se modificó y se amplió significativamente el 7 de mayo del 2021 a los 1.200 y fracción metros cuadrados. A sugerencia del club, ¿cierto? Se acoge esto, la vigencia se mantiene, 5 años renovables. Ahí están los oficios. Se solicita, se reitera, este es el oficio de SECPLAN. Y esta es la carta donde el club, ¿cierto?, está de acuerdo en hacer voluntariamente la entrega de la superficie donde está la multicancha, toda vez que entiende la importancia y significación que tiene esta modificación y la reducción de cabida para la comunidad. Eso es el plano de SECPLAN. Ahí está la cabida, ¿cierto?, 391 metros cuadrados aproximadamente. Con esa cabida quedaría el Club Deportivo. Pronunciamiento jurídico. Por lo tanto, en atención a la importancia, inversión e impacto del proyecto mejoramiento en el complejo deportivo para la comunidad valdiviana y organización del sector, la disposición del club de entregar voluntariamente retazo de inmueble entregado en comodato y facultad de entrega de listo de municipalidad por la normativa vigente, esta dirección de asesoría jurídica considera factible que se apruebe modificación de contrato de comodato Club Deportivo Peñarol en el sentido de reducir la superficie entregada, ¿cierto?, al club de acuerdo a propuesta de SECPLAN de 1.285 a 391 metros cuadrados, ¿cierto?, suscribiendo para ello un nuevo contrato de comodato. Acuerdo. Por lo anterior, se solicita al honorable consejo aprobar modificación de contrato de comodato a Club Deportivo Peñarol en el siguiente sentido: modificar la superficie reduciendo, ¿cierto?, esta del contrato de comodato a Club Deportivo Peñarol de 1.285 a 391 metros cuadrados. En todo lo no modificado, mantiene su vigencia el contrato suscrito con fecha 5 de julio del 2013. Lo anterior, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 65F de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Señora alcaldesa, eso sería. Muchísimas gracias, Claudio. Queda abierta la palabra. Si no hay comentarios, consultas, procedemos a la votación secreta. Don Cristóbal Rosa. Aprobó. Don Lucio. Aprobó. Don Marcos Santana. Aprobó. Doña Natividad Manqui. Apruebo. Don Pedro Ampuero. Apruebo. Don Guido Giovanolo. Apruebo. Señora alcaldesa. Apruebo. Perfecto. Muchísimas gracias, Claudio, por el trabajo también. Pasamos al siguiente punto de tabla. Hasta luego. Hasta luego. El siguiente punto de tabla, aprobación, modificación del acuerdo 30 del 16 de enero del 2024, transferencia de recursos, programa acompañamiento familiar integral del subsistema Seguridad y Oportunidades año 2024, expone la señora Jacqueline Hernández Asensio, jefa de la Unidad de Intervención Familiar. Buenas tardes, alcaldesa, señoras y señores concejales. Bueno, hoy día voy a presentar al Honorable Consejo Municipal el convenio de transferencia de recursos para la ejecución del programa de acompañamiento familiar integral del subsistema Seguridades y Oportunidades año 2024, FOSIS e Ilustre Municipalidad de Valdivia.
Este es un convenio de transferencia de recursos para la ejecución del programa de acompañamiento familiar integral del subsistema Seguridad y Oportunidades año 2024, resolución exenta número 011 en Valdivia al 11 de enero del 2024. El objetivo del programa de acompañamiento familiar tiene que ver con que el programa de acompañamiento es psicosocial y tiene como objetivo promover el desarrollo de las habilidades, capacidades necesarias que permitan a las familias su inclusión social y desenvolvimiento autónomo, de manera de contribuir al logro de los objetivos establecidos en el plan de intervención familiar definidos por el programa EJE. La cobertura del programa para el año 2024 son familias nuevas con 350 ingresos. En acompañamiento que vienen del año 2023 son 340 familias, con un total de familias atendidas beneficiarias a este año de 690 familias. La dotación profesional del año 2024 es una profesional jefa de unidad, un profesional de apoyo para la unidad y 12 apoyos familiares integrales. El financiamiento, FOSI se compromete a aportar para la ejecución del programa de acompañamiento familiar integral año 2024 un monto de 167.535.000 pesos destinados única y exclusivamente a las siguientes materias. Como número uno, 158.988.000 para gastos de recursos humanos y segundo punto, 8.547.000 para gastos de soporte. El aporte municipal para este año 2024 son 29.627.640 que considera gastos en recursos humanos. En materia de acuerdo, se solicita al Honorable Consejo Municipal aprobación para la modificación del acuerdo número 30 del 16 de enero del 2023 de transferencias de recursos que aprueba el convenio de transferencias de recursos para la ejecución del programa de acompañamiento familiar integral del subsistema de seguridad y oportunidades. Año 2024, FOSE Ilustre Municipal de Valdivia, resolución exenta número 11 del 11 de enero del 2024. Según los montos asignados, aporte FOSE 167.535.000 y aporte municipal 29.627.640. Perfecto. Muchas gracias. Si no hay comentarios o consultas sobre este punto, procedemos a la votación. Don Cristóbal Rosa. Apruebo. Don Lucio Sangüesa. Apruebo. Don Marco Santana. Apruebo. Doña Natividad Manqui. Apruebo. Don Pedro Ampuero. Apruebo. Don Guido Giovanolo. Apruebo. Señora alcaldesa. Apruebo. Muchísimas gracias. Bien. Ya, Paulita. El último punto en tabla que se adjuntó. El último punto es autorización del trato directo 4 del 2024, denominado servicio de suministro, notificación por carta certificada para la Ilustre Municipalidad de Valdivia. Como nosotros de la Contraloría nos pide que las notificaciones se hagan conforme a la Ley 19.880, en el artículo 46, en el cual se concluye el proceso con una notificación a través de carta certificada, cuando no es sabido la persona a la que uno va a notificar en forma personal. Entonces, nosotros prácticamente tenemos que obligadamente hacer un trato directo, producto de que la única empresa que tiene el servicio en este país es Correos de Chile. Entonces, como único proveedor, la ley nos faculta como para que nosotros podamos hacer un trato directo. Y el trato directo sería por 24 meses a partir del 12 de abril de este año, renovable por igual periodo, por un monto mensual de 2 millones y medio, por un monto total en los 24 meses de 60 millones. La tarifa para el servicio varía de acuerdo a si se trata de carta certificada estándar, certificada express o carta normal certificada y atendiendo al peso y al gramo de los documentos. Ellos lo confirman con una cotización. El certificado de disponibilidad de los 60 millones fue emitido por el Departamento de Contabilidad y Presupuesto el 9 de marzo del 2024. Y en virtud al artículo 65, letra J, de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, se requiere contar con el acuerdo del Consejo porque el monto de contratación es superior a las 500 UTM. La propuesta de acuerdo es la siguiente.
aprobar la contratación vía trato directo número 4 del 2024, correspondiente al servicio de suministro, notificación por carta certificada para la ilustre Municipalidad de Valdivia, en virtud de la causal consignada en el número 8, en el artículo 8, letra D de la Ley 19.886 y en el artículo 10, número 4 del Decreto 250 del 2004, que contiene el reglamento de la referida ley. Por extenderse más allá del periodo alcaldicio, debe ser aprobado por 2/3 del Consejo Municipal, según el artículo 65, letra J, de la Ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidad. Eso es. Bien. Si no hay ningún comentario, consulta, ya habíamos pasado por votación este mismo trato directo hace un par de años. Sí. Si no hay comentario, consultas, procedemos entonces a la votación secreta. Don Cristóbal Rosa. Apruebo. Don Lucio Sánchez. Apruebo. Don Marcos Santana. Apruebo. Doña Natividad Manqui. Apruebo. Don Pedro Ampuero. Apruebo. Don Guido Giovanolo. Apruebo. Señora alcaldesa. Apruebo. Bien. Muchísimas gracias. Entonces, habiendo finalizado las materias de acuerdo, pasamos a los puntos varios. Don Cristóbal Rosa. Gracias, secretaria. Gracias, alcaldesa. Tres puntos, alcaldesa, muy breves. Delante, a propósito, cuando estábamos hablando de la subvención a Las Ánimas y de la falta de espacios y equipamiento deportivo en Las Ánimas, me acordé de una reunión que asistimos junto con la concejala Manqui unos meses atrás con el Club Racing. Y cuando estaba en esa reunión y recorrimos el terreno, en la parte posterior a la sede del Club Racing, que queda al lado del CEFAM de Las Ánimas, vimos que cuando se construyó el CEFAM, dentro del terreno de CEFAM quedó una multicancha que está ahí. Y esa multicancha está agotada, no se hace nada con ella. De hecho, está en bastante mal estado de mantención. Entonces, lo que me proponía el dirigente del club, si es que es factible, si no, busquemos alternativas, pero aquí el espíritu del requerimiento es que le demos uso a ese espacio, era que si se pudiese fraccionar quizás ese pedazo de terreno y darle accesibilidad pública o quizás hablar con el club para ver una especie de modelo de administración conjunto, etcétera. Las alternativas hay que explorarlas, pero ahí hay un espacio que se está perdiendo y que podríamos darle uso, entendiendo la falta de equipamiento deportivo en Las Ánimas. Eso es lo primero, alcaldesa. Lo segundo, voy a seguir con Las Ánimas. Nuevamente me acordé porque vimos el tema del embarcadero Mata. Se me acercó nuevamente, unas semanas atrás, el profesor que sale con los chicos al río en kayak, alcaldesa, que de hecho él es el patrón de lancha de la lancha municipal que nosotros tenemos. Esto es para que se vea con DAEM, porque yo me acuerdo que hice este mismo requerimiento no sé cuántos meses atrás, el año pasado, es que no se ha resuelto el problema jurídico del contrato del profesor, porque... La modalidad en que está consagrado su contrato no le hacía una responsabilidad por salir. Y también eso hay que reconocerlo monetariamente, ¿no? Porque es una responsabilidad importante, etcétera. Pero además es un requisito necesario de cara a que pueda salir de manera regular con los chicos al río. En estos momentos esa situación está... No voy a decir que no está conforme a norma, pero es deseable que se subsane, ¿no? Así que eso, alcaldesa, eso es importante con respecto a la Escuela 39. Y en tercer lugar, alcaldesa, me reuní hace una semana atrás con la nueva Junta de Vecinos, la Estancia Villas Unidas, que se constituyó hace muy poco, se constituyó hace una semana atrás, alcaldesa. Es para que le pongan ojo, ingresaron dos cartas por oficina de partes, una de ellas respecto a una solicitud de comodato de una sede que no se le está dando uso, en el sector de Guacamayo, a que se le podría dar uso, que ya piden un comodato ahí. Yo tanteé un poco con Claudio y nuestro encargado de comodato, siempre dirigente y veloz, y me decía que efectivamente esa sede jurídica no está siendo usada, ¿ya? Hay algunos temas con las llaves, etcétera, pero sería bueno darles un espacio porque en estos momentos para juntarse tienen que estar recurriendo a otras instituciones. Es una junta de vecinos que, como es nueva, están todos muy motivados, entonces la asistencia de sus asambleas se salta, y sería bueno que tengan su casa propia para poder empezar a trabajar. Es una directiva bien activa. Y, en segundo lugar, la otra carta que ingresaron por parte de la alcaldesa es para ver algunos temas de un basural que se arma en un bandejón central del sector y también para ver la evaluación de
potenciales reductores de velocidad también en el sector. Ellos entienden que el presupuesto 2024 está más o menos zanjado y que la inversión ya está definida, pero para que exploremos posibilidades de reductores de velocidad, alcaldesa, de hormigón, de los grandes, ya para el año 2025 de esta administración. Eso, alcaldesa, muchas gracias. Muchísimas gracias, concejal. En honor al tiempo no voy a hacer mención a cada uno de los puntos, pero todos anotados y vamos a abordarlos cada uno de ellos. Gracias, secretaria. En primer lugar, alcaldesa, hay un tema que me preocupa muchísimo, que dice relación fundamentalmente con la no posibilidad que hoy día tiene el Club Deportivo Chorrillo de utilizar la cancha denominada Eladio Rojas en el sector, ¿no? Una cancha que es del barrio y donde a ellos no se les está facilitando. Tienen horas las cuales se llegó a un acuerdo para que el Club Deportivo Chorrillos pueda utilizarlas, pero lamentablemente ellos tienen acceso a las llaves. Y lo que se les dice, y es lo que me manifiestan los apoderados y también el presidente del club, que las personas en este momento que están a cargo de la cancha no tienen tiempo de ir a abrirle y cerrarla, por lo tanto no pueden, digamos, facilitar las llaves, y que en el caso que ellos quieran practicar deportes, que la municipalidad se haga cargo y que lleve un funcionario para que abra y cierre, pero ellos no van a pasar las llaves. Es lo que me están diciendo, al menos de Club Deportivo Chorrillo. Ellos empiezan ahora una escuela de fútbol y finalmente las horas que ellos tienen, que son pocas, pero algunas horas a la semana, simplemente no pueden utilizarlas porque no pueden abrir la cancha y están completamente con las manos atadas. En segundo lugar, alcaldesa, me preocupa un poquito el tema, o sea, más que un poquito, el tema de violencia que hemos visto últimamente en redes sociales respecto de distintos establecimientos educacionales, la balacera, por ejemplo, del Colegio Fernando Santibán, y me gustaría que viéramos cómo podemos generar, si bien la educación, nosotros siempre decimos la educación se nos va, seguimos invirtiendo mucho, pero igual es una preocupación, va a ser una preocupación municipal constante, porque independientemente no esté en las manos del municipio de Valdivia, efectivamente todos los valdivianos y valdivianas, o muchos de ellos, tienen sus hijos en la educación municipal o en la educación en general, por lo tanto va a ser una constante preocupación porque es la vida finalmente de los valdivianos y valdivianas. Por lo tanto, cómo generar planes de intervención en los colegios, alcaldesa, por el exceso de violencia. Lo de la Fernando Santibán es una cosa muy compleja, pero también tenemos hechos de violencia diario. Los que mantenemos un seguimiento de redes podemos ver cómo se producen ataques muchas veces, cómo se está produciendo demasiada violencia en los colegios. En tercer lugar, alcaldesa, un tema también que se nos viene el invierno encima, hoy día tuvimos el primer ventarrón. Yo creo que es importante poder generar algún mecanismo rápido, sobre todo por la caída de árboles, donde los vecinos y vecinas pudieran avisar sobre la caída de árboles. Sabemos que muchas veces se producen accidentes, pero sobre todo aquellos árboles que están directamente en riesgo de caer sobre las casas. Hoy día en la mañana, por lo menos, hubieron 4 personas que se contactaron conmigo mandando fotitos y videos donde árboles directamente estaban a punto de caer sobre las casas. En la Norte Grande, un caso, ahí lo coordiné directamente con el encargado de seguridad de emergencia, atendió rápido, pero efectivamente yo creo que aquí existe poca información. Tenemos que mejorar los canales de comunicación para que en esta temporada de invierno, efectivamente, los valdivianos y valdivianas sepan dónde poder tocar, qué puerta tocar. Se me está cayendo un árbol encima de la casa, ¿quién llamo? ¿Cuál es el número? Yo creo que tenemos que hacer una campaña en este sentido importante. Y en penúltimo lugar, alcaldesa, simplemente estamos en Camán, un sector rural de nuestra comuna de Valdivia, y no puedo dejar de tocar un tema que pertenece al gobierno, a la Subtel y también a la Seremi Transporte, y es la legislación respecto a la conectividad en general. O sea, no podemos, alcaldesa, seguir teniendo sectores de nuestra comuna sin conexión, algunas al lado de Valdivia. Hemos conversado varias veces, alcaldesa, el tema de Cabo Blanco. Cabo Blanco lo tenemos a 800 metros de la plaza de la República y no tienen locomoción. Y directamente las personas que no tienen vehículo no se pueden movilizar a Valdivia o tienen que hablar con los vecinos para que nos puedan llevar y traer. Por lo tanto, alcaldesa, sé que no está en nuestras manos, pero ¿cómo podemos generar, como cuando usted, por ejemplo, le toca ir a Santiago, de repente presionar fuertemente el tema de los subsidios, sobre todo en los sectores
en los sectores rurales. Ahora se viene la discusión presupuestaria, el presupuesto de la Nación 2025, también el municipal, por lo tanto sería importante que empezáramos a tocar este tema y empezáramos a plantar en Santiago la necesidad de mejor conectividad para los sectores de nuestra comuna y también conectividad digital, que más allá de las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook y el Instagram, es una herramienta fundamental para que nuestros niños, nuestros adolescentes y universitarios puedan estudiar. Y por último, quiero desearle toda la buena suerte del mundo a Estela Poldans, Valdiviana, 7 Valdiviana, que hoy día están viajando a Colombia a un campeonato internacional. Son 7 tremendas mujeres que, por cierto, ganaron campeonato regional, nacional, viajan a Colombia. 5 de ellas viajan en bus a competir porque no les alcanzó la plata para el avión, solamente pudieron costear 2 aviones. Así que a Estela Poldans estamos esperando que tengan excelentes resultados en el campeonato internacional de Colombia. Ayer la fuimos a despedir, alcaldesa. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Lo mismo, en honor al tiempo no voy a responder cada uno de los puntos, pero todos ahí anotados para ser abordados. Don Marcos Santana. Muchas gracias, secretaria. Alcaldesa, me preocupa mucho lo que está pasando con la licitación de la empresa de guardias. Voy a leer textualmente, yo voy a pedir los antecedentes, ojalá el administrador y las personas que estuvieron en la mesa negociadora con los equipos nos puedan entregar una información a nuestro correo electrónico o a alguna comisión, pero tengo entendido que en diciembre pasado se hizo una mesa de negociación entre el sindicato y la alcaldía, donde se ganó un 4.2% hasta un 4.3% que es del sector público, más un 3.9% que es el IPC que se le prometió para esta nueva licitación. Además se dejaron algunos puntos establecidos, como la ropa que sea de mejor calidad, una caja de mercadería, un aguinaldo de 110 mil pesos líquido. Bueno, algo que venía ganándose en pasadas asignaciones, yo tengo recuerdo que eran 80, después llegamos a 100, 110. Dentro de ello, la nueva licitación traía... debió estar lista en octubre del año pasado, pero todavía no se ha hecho, todavía no está ok, hemos hecho tratos directos. Dice que la caja de mercadería ya no es obligatoria en la nueva licitación, es optativa para la empresa que gane la licitación. El aguinaldo viene imponible, no líquido, es decir, 110 mil pesos imponible, antiguamente era como un bono fijo. Además, la ropa será una vez al año y lo más inquietante es que el hito de cualquier municipal de instalación puede pedir cambio de la instalación de cualquier trabajador permanente y además puede solicitar el despido del trabajador sabiendo que caen en la falta de ley de subcontrataciones. Eso me hablan del sindicato. Fuimos la semana pasada a hablar con el administrador, me dice don Cristian Oñate, y dijo que esperaría solamente a que dice Contraloría, porque esto enviaron un informe a Contraloría, esto está en Contraloría, y hicieron la licitación y que ellos dicen ahí que hicieron caso omiso al petitorio trabajado y el compromiso. Dice que en el punto 10 y punto 11 la base dice que el hito de la propuesta puede solicitar el término del contrato del trabajador, que en esta propuesta y además en las presentes bases de licitación podrá solicitar cambio o rotación de los trabajadores solicitando por cualquier funcionario municipal. Esto es grave porque caería en una falta de ley de subcontratación, puesto que lo anterior no es resorte municipal en tomar esas acciones. Esto me lo envía el sindicato, a la alcaldesa, me preocupa, obviamente nosotros no podemos estar en las negociaciones que ustedes tienen con la empresa, en este caso contratista, y tampoco podemos estar en la base de licitación trabajando, pero sí me inquieta. Hay una carta que hizo llegar a todos los concejales y concejales al sindicato, ayer me llamó el señor Manrique también, y hoy día también parte del sindicato me escribió, por favor, para poder solicitarlo, y yo lo hago acá para que pueda el administrador municipal o a través suyo, que siempre tenemos más la línea directa, en realidad con el administrador muy pocas veces hemos podido conversar, yo lo personal. No tengo un flujo directo o rápido, siempre con usted a través suyo, poder tener alguna respuesta, por favor, señora alcaldesa. Vuelvo a pedir que no me han dado respuesta, alcaldesa, usted cuando dice, voy a tener que oficiar a ver si me lo responden, qué pasa con las luminarias de Angachilla, siguen apagadas, qué pasó con esa licitación, que todavía no se ha puesto en servicio ese proyecto de iluminación que está hace mucho rato. Otro proyecto, alcaldesa, que es muy emblemático, y me queda 1 minuto 32, no es un proyecto en realidad,
todos los años con el tema de la lluvia tenemos la inundación en la parte baja de circunvalación a la altura de lo del cerca que llegando casi a la vía Entre Ríos abajo hay una guatita que hay un canal que eso se sobrepasa y la verdad que yo un poco hoy día ya estaba inundado, han quedado vehículos botados, se han mojado motores, han habido pérdidas materiales, pero esperemos que no haya nunca una pérdida de vidas, pero sí es grave la inundación, es que la verdad es que hay que tener autos grandes para pasar en un bote, o un bote porque la verdad está lleno de agua en ese sector y sería bueno, alcaldesa, que se pudiera ver. Yo sé que acá, en este caso, operaciones siempre está con el tema de limpieza de canales, pero ese canal ya no da. Aquí hay un tema ya que hay que verlo con obra y con la DOH, porque ya este tema ya no da. A lo mejor poner una bomba elevadora que pueda poder sacar esa agua, ese flujo que ya no da para el canal, y de alguna forma poder enviarlo o subirlo a un colector donde sí pueda evacuar. Pero los vecinos del sector ya están cansados. O sea, esto ya no viene de ahora. Esto viene de, no sé, desde que se creó esa guatita y hay una planta lavadora de agua servida que ha sido muchas veces inundada y se contamina esa agua con la agua servida de los vecinos del sector porque llega hasta los colectores. Entonces, la verdad que me preocupa ese tema, alcaldesa, y llevamos años a ver si se puede hacer algo. No sé si usted lo ha visto, pero sería bueno que lo podamos analizar o oficiar a la Dirección de Obras Hidráulicas para ver este tema. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, concejal. Sobre el punto en torno a los guardias, que además sé que es de preocupación transversal y que han recibido la comunicación por parte del sindicato, nosotros nos comprometemos a entregarles a ustedes toda la información de manera formal para que la tengan, y lo otro anotado, y informamos ahí de manera directa cómo va cada uno de esos puntos. Doña Natividad Manqui. Muchas gracias, secretaria. Durante la semana recién pasada, previa al feriado, me reuní con dos juntas de vecinos, casualmente las dos número 26, la urbana y la rural, y en ambos casos manifiestan inquietud respecto a la congestión que están gestionando algunos vehículos en distintos puntos de la ciudad. En el caso, por ejemplo, de la Junta de Vecinos 26 en Cedeño Las Ánimas, hacen referencia a que en Avenida España y todas sus calles aledañas, muchos funcionarios de Telefónica del Sur han estacionado sus vehículos impidiendo el acceso de quienes se desplazan por el sector. Colapsan la calle, no permiten, incluso hay algunos vehículos de emergencia que no pueden pasar. Por lo tanto, me gustaría ahí solicitar a lo mejor algún operativo de fiscalización, que se pueda hacer algún tipo de llamado a la empresa, quizás, algún oficio, también poniendo énfasis en eso, ¿no? En lo importante que es la convivencia vial. Están haciendo importantes inversiones respecto a fomentar las ciclovías para aquellas personas que deciden voluntariamente movilizarse en un medio tan limpio como la bicicleta, y por quien tenemos también, quienes somos peatones, que aguantar también que se nos rompan las veredas y que no podamos ni siquiera caminar con los vehículos en la ciudad. Lo mismo pasa en el sector de la Junta de Vecinos Las Mulatas. Ahí el gran problema es la congestión que generan los apoderados del colegio, que la vía es una sola y en las mañanas y en las tardes impiden el paso de los vecinos del sector. No pueden entrar ni salir de sus hogares porque los vehículos incluso dan la vuelta ahí mismo en el estacionamiento del colegio. Ellos ya han hecho sus requerimientos al colegio y a algunos vecinos que tienen empresas por el sector, pero igualmente están pidiendo algún tipo de fiscalización, algún operativo quizá, o incluso demarcaciones para evitar que los apoderados utilicen esas vías. También me preocupa, y considerando también este evento que tuvimos en la mañana, me preocupa la falta de preocupación que tenemos como valdivianos. Me tocó durante la mañana recibir varios mensajes, así como se cayó un árbol, se están tapando las calles. Y yo siento que como valdivianos también hemos perdido o se nos ha olvidado que Valdivia llueve, que en Valdivia el otoño y el invierno son fuertes y que no es la responsabilidad de cuidar nuestro entorno no es exclusivamente de las instituciones. También nosotros como vecinos debemos hacernos cargos cuando tenemos jardines, cuando nos gusta tener árboles, por ejemplo, hacernos cargo de las hojas que en otoño van a caer. Limpiar los sumideros, limpiar las canaletas,
avisar también que hay árboles en mal estado. Y me preocupa también que nosotros de repente hagamos un poco de, no sé si, no creo que sea caso omiso, pero me preocupa que no tengamos la capacidad técnica para responder a llamados. Por ejemplo, hoy día en la mañana me mandaban videos de la Villa Los Arbolitos, donde hay unos árboles impresionantemente altos, y los vecinos decían, esto se va a caer. Y yo creo que si el viento hubiese durado hasta las 3 de la tarde, yo creo que se hubiesen caído. Entonces, quizás no esperar, no ser un municipio reactivo, sino preventivo, y tratar de esos árboles, a lo mejor no los podemos cortar. Y tampoco a mí me gustaría que los cortaran, pero sí que a lo mejor podarlos. Lo mismo pasa con los árboles que están al costado del Cefam de las Ánimas. Los vecinos han pedido varias veces poda porque crecieron tanto que ya rompieron las veredas de acceso a la junta de vecinos y están al borde de la calle. Entonces, en cualquier momento se puede desprender un gancho y no tan solo puede lastimar a algún transeúnte, sino también a los vehículos que pasan por el costado. Y por último, también me llegó unas fotos de un árbol que se cayó y estuvo todo el día ahí al lado de la escuela Fernando Santibán, botó incluso, dalió un poste. Y me preocupa también eso, porque no tengamos la capacidad de las cuadrillas o son tantos eventos en la ciudad que las cuadrillas no dan abasto o quizás nos falta un poco de personal, no lo sé. Pero es hacer un llamado también a la ciudadanía a involucrarnos en estos temas. Yo recuerdo cuando era chica, con mi abuelo salíamos a limpiar nuestras canaletas y nos subíamos arriba del techo a limpiar cuando las hojas empezaban a caer. Entonces, creo que gran parte también de vivir en sociedad es eso, preocuparnos por nuestro entorno, pero haciendo lo que se pueda hacer desde nuestro rol como habitante de Valdivia. Y por último, y es algo también que me preocupa, es la falta de motobombas que tenemos como municipio. Si no me equivoco, hay una sola motobomba y por lo general siempre están en dos eventos importantes que son en la Norte Grande y en Errázuriz. Entonces ahí igual es ver la posibilidad de invertir en motobombas que nos permitan también ir en pronta respuesta de estos tipos de eventos que no son frecuentes, afortunadamente no como antes, pero sí son bastante fuertes. Muchas gracias, alcaldesa, secretaria. Perfecto. Muchas gracias, concejala. Y lo mismo, en honor al tiempo no voy a responder cada uno de los detalles, pero ahí anotados y compartiendo el llamado también a responsabilidad colectiva de la comunidad. Don Pedro Ampuero. Gracias, señora secretaria. En este tiempo me reuní con dos juntas de vecinos, la número 28 de Isla Teja. Ellos me manifiestan el punto limpio en el Parque Santa Inés, que se movió entre la Zabal y el Caucau. Y hacer un punto limpio modelo en el Parque Centenario una vez que se termine este. Pero también sería bueno ocupar ese espacio de área verde que está abajo del puente donde se hace la rotonda como punto de reciclaje. Eso es un área que se está perdiendo y es bueno ocuparla. Las lumas, esto ya lo dije antes, hay un punto de recogimiento de botellas que se llena. Quizás los recorridos no son suficientes y ojalá poder aumentar los recorridos en ese sentido. Y respecto de la Zabal, me manifestaban que hay una sentencia de la Corte de Apelaciones a respetar los ruidos molestos. Yo sé que la Zabal se arrienda muchas veces o se presta para eventos y no se respeta el número de decibeles. Entonces ahí poner ojo con el número de decibeles que se emiten desde los galpones. Y dos solicitudes de semáforos que son uno en las Encinas con los Lingues, camino al puente. Ahí se produce un atochamiento que sería bueno poner un semáforo. Y el otro semáforo, que no sé si está incluido o no en el puente Los Pelúes, pero es el que está en Los Pelúes con los Lingues. Eso también verlo, porque ahí también se produce un cuello de botella. Y también aprovechando ver el semáforo que está en la rotonda, ese que está entre los Lingues y los Robles. Justamente ahí se produce un estancamiento bastante importante, no sé si estarán mal sincronizados o no. Y por último, respecto de ello, los frenos que están en la avenida Los Lingues, producto de la pavimentación del puente, estos frenos que son altos están secos en la copa. Entonces ahí uno de los asistentes, el profesor Juan Schlatter, manifestaba una poda a 15 metros de todo el área seca del árbol, porque eso, si no se cayó hoy día, se va a caer en cualquier momento producto de un temporal. En segundo lugar, alcaldesa, en Huellelhue, manifestaban la mantención del cementerio, que eso ya no se hace, si bien
y eso se hacía a través del municipio, la mantención del camino y también el alcantarillado, para ver la posibilidad de que haya alcantarillado en ese sector. Y respecto del canal o sumidero que hay unas pasarelas que se pusieron, pero esas tienen las tuberías de muy baja capacidad. Entonces se necesita una tubería, se pusieron de 500 y se necesita más o menos de 1000 para cuando ocurra el invierno pueda resistir de buena forma, si no va a arrasar el agua con los puentes y lo que haya. Y en último lugar, hoy día hemos recibido bastantes reclamos respecto del arbolado y hay mucho tema. No sé si sería bueno hacer una mesa respecto de la poda de ciertos árboles, porque hay algunos árboles que les corresponde a Saeza, otro al municipio, y ahí Saeza nos tiene la pelota a nosotros de repente decimos no, eso corresponde a Saeza, pero es difícil ejecutar. Entonces quizás hacer una mesa técnica respecto de la limpieza general de los árboles, sobre todo cuando estén en relación al cableado eléctrico, y ver cómo abordamos este tema de la poda, ¿no? Hoy día se cayeron bastantes árboles en la ciudad y lamentablemente reaccionamos a posterior, nunca con una capacidad muy preventiva, o quizás no tenemos la capacidad preventiva para este tipo de instancias. Y lo último que me hizo recordar aquí Marco, el tema del semáforo en Collico con Santa Elvira, que no está... Santa Elvira con Balmaceda, sí. Sí, funcionando. Entonces, no se está ejecutando ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Porque según lo que la planificación ya debería haber empezado hace rato. Eso, alcaldesa, no tengo más puntos y terminé antes del tiempo. Gracias. Estoy aprovechando de preguntar varias de las cosas al tiro. Bien, muchas gracias, concejal. Lo mismo, cada una de las cosas ahí canalizándola a través de los equipos para darle respuesta. Muy bien. Don Guido Giovanolo. Muchas gracias, secretaria. Primero quiero decir que bienvenida a la televisión digital a esta región. Para los que no se han dado cuenta, creo que son 3 regiones en el país que ingresaron a la televisión digital. Y esta es una de ellas, y estoy muy contento por eso, porque yo no tengo televisión por cable, no he tenido nunca prácticamente. Y la televisión digital está llegando de muy buena calidad, por lo menos aquí a Valdivia. Y eso hay que agradecerlo, porque es una ley que se tiene que cumplir, pero también porque democratiza la televisión pública. Y a través de la señal abierta se pueden ver los canales nacionales, fundamentalmente. Me interesa mucho el 11.2 de la Universidad de Chile, donde uno puede también tener una información diferente a lo que dan los otros medios de comunicación, buenas entrevistas en la mañana temprano. Y estoy muy contento por eso y espero que todos aquellos que pueden acceder a la televisión digital solo a través de una antena, incluso casera, una antena casera con un buen coaxial, desnudo, un metro, desnudarlo o pelarlo, como quieran decir, un metro, pueden tener acceso a la televisión digital de manera muy importante y a mí me parece extraordinario. O sea, como se ve la televisión digital, es muy importante para todos aquellos que no tienen acceso a otros servicios. Así que contento por eso, alcaldesa y colegas. Segundo, el tema del juzgado policía local. El día miércoles pasado se citaron 270 personas. Eso generó un descalabro importante en la mañana, una acumulación de personas enorme en el juzgado. Y entonces el reclamo de los funcionarios es lógico, porque un día van 50 y el otro día 270. O sea, cambia sin duda la atención al público, un atochamiento enorme. Entonces creo que ahí debe haber un tema de coordinación de las citaciones para que no se acumulen todas en un día y no haya una carga tan fuerte como ocurrió el día miércoles 27, sobre todo, además, alcaldesa, porque hay una persona con licencia médica, hay una persona que se va con prenatal también,
Hay una cierta inestabilidad ahí en ese sentido para poder cubrir los puestos de trabajo en el juzgado de policía local y, sobre todo, coordinar bien para que no se produzca atochamiento en el juzgado de policía local, porque realmente el día 27 habían muchas, muchas personas en la mañana, todos citados de una vez. Entonces, para que se vea eso y se pueda coordinar mejor, para que los inspectores puedan coordinarse de tal manera de que no den todas las citaciones para un solo día, cuando se puede distribuir de una manera distinta cuando hay faltas. Eso quería mencionarlo porque me pareció bien importante lo que estaba ocurriendo ese día en términos de atochamiento. Por otro lado, lo que quería mencionar también, alcaldesa y colegas, es que hay una preocupación desde hace harto tiempo. Yo traía un documento, pero desgraciadamente me quedé sin internet. Entonces no puedo verlo, pero en el fondo se trata de empezar a trabajar, alcaldesa, colegas, en una mesa de diálogo que involucre a los las y los trabajadores y todos aquellos que sea necesario que estén para ver definitivamente la posibilidad del traspaso del CEFAM de externo de Avenida Francia a la red de salud municipal. Es una vieja aspiración de las y los trabajadores para que haya una sola red de atención primaria de salud. Esta creo que es de las este CEFAM o consultorio es de los pocos en el país, no más allá de 12 o 14 creo en el país, que pertenecen al servicio de salud. Entonces es importante porque atienden, no sé, 30.000 personas al menos de la comuna, y es necesario por distintas razones, por servicio a la comunidad, por condiciones laborales mejores, por lo dicho por la misma asociación. Entonces sería bueno, alcaldesa, voy a insistir próximamente también con un documento para que se instale una mesa donde participen los trabajadores, servicios de salud, la municipalidad, las asociaciones de funcionarios, para ver efectivamente la posibilidad de un acuerdo que permita la posibilidad de que el CEFAM, que ya se va a inaugurar, creo que falta poquito, mayo probablemente, pase a la red de salud municipal. Eso porque me tomé los 5 minutos. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, concejal. Estamos todos, ¿cierto? Sí. Y solo, de nuevo, en honor al tiempo, pero un comentario que es de interés de todos a propósito del CESFAM externo. La próxima semana se hace el hito oficial de incorporación de las comunas pioneras en la reforma de APS universal. Y Valdivia está dentro de las 8 comunas pioneras y eso, entre otras cosas, genera una aceleración a los procesos de unificación de la atención primaria en un solo administrador, que en este caso es el municipio. Así que todos los procesos para traspasar el CESFAM externo, por un lado, que es más complejo porque ya existen trabajadores y una modalidad, va a tener que desarrollarse, y en paralelo el CESFAM de Barrios Bajos y el futuro CESFAM de Guacamayo. Ya la idea es que todos esos CESFAM van a pasar a administración municipal. Así que ahí acogemos pronto. Ya, bien, siendo las 7:30 y agradeciendo a nuestros equipos municipales, además que se quedan después de que nosotros nos vamos desmontando toda la pega, muchísimas gracias a quienes nos recibieron acá en Camán.